Buenas tardes, mi nombre es Silvia Román y soy consejera de USEM Chihuahua y tendré el honor de dirigir esta sesión, la número 4, del día de hoy. Y el tema que veremos es nuevas líneas de formación empresarial y buenas prácticas. Un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hoy sería lo que vimos en la sesión 1, que fue el contexto y visión actual con reflexiones de la doctrina social de la Iglesia aplicada a los retos actuales. En la sesión 2, vimos los motivos de la nueva estructura del DIFOSO, lo que buscamos, y los modelos económicos para el desarrollo sostenible. En la pasada sesión 3, vimos las diversas metodologías activas para el aprendizaje que ayuden a aterrizar contenidos y a afianzar aprendizajes, como las tendencias en la educación superior después del COVID, el aprendizaje basado en el método de casos, aprendizaje basado en proyectos, en retos y en problemas. Consideramos que estas metodologías se pueden usar con los empresarios como práctica profesional específica, con acciones concretas, porque la doctrina social de la Iglesia se aplica en práctica concreta que busca convertirse en hábitos. El día de hoy veremos, como les comentaba, las nuevas líneas de formación empresarial y buenas prácticas. Veremos temas muy interesantes como el gobierno de libertades, la esperanza de un mundo más humano, la nueva gobernanza pública, el método ver, juzgar y actuar, liderazgo social desde la empresa y, bueno, con excelentes expositores, como se van a dar cuenta. Así Silvia, que ¿sí? Algo pasó con tu cámara y te vemos a oscuras. No sé si la puedas encender. Ahorita te veías bien, pero ahí estás. A ver, ya no. Listo. Lista. Perdón. Ahí te vemos. Bueno. ¿Perdón? Ahí te vemos ya, adelante. Sí, a continuación le cederé la palabra al presidente del Comité de Formación de Confederación USEM, Carlos Latorre López, y al presidente USEM Chihuahua, Jorge Sepúlveda Pérez, quienes nos brindarán la bienvenida a esta cuarta sesión del rediseño y actualización del DIFOSO. Muchas gracias. Muchas gracias. No, adelante, adelante. Adelante, Jorge. Ah, muchas gracias, Silvia. Bueno, pues les quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión. La verdad que es un gusto que tantas personas estén entusiasmadas en formar parte del claustro tan importante para impartir las clases del DIFOSO y del CISO y de todos estos programas de doctrina social. Tenemos el privilegio en Chihuahua de tener muchas generaciones de DIFOSO y la verdad es que yo veo cómo nuestro director Paul batalla mucho para conseguir expositores. Entonces es realmente una gran satisfacción ver a tanta gente queriéndose formar para ser expositores de este tesoro que tenemos, que es el Diplomado en Formación Social. Bienvenidos y enhorabuena. Pues muchas gracias, Jorge, por tu bienvenida. Y bueno, pues nada más para complementar, pues como ya lo comentó Silvia,
Hoy tendremos una sesión bien, bien nutrida. Y pues como siempre, recordarles de hacer todas las preguntas que tengan, las pueden poner en el chat. Y en la medida que vayamos avanzando se irán comentando y luego tendremos espacio abierto de preguntas y respuestas y también las sesiones en grupo donde podremos desarrollar más cosas. Entonces aprovechen mucho, yo haré lo propio también porque hoy tendremos un montón de ideas, de propuestas, se nos va a mover el tapete y creo que va a ser sumamente interesante. Gracias a Alberto Vargas que nos acompaña, al doctor Luis Aguilar, a Lucía Legorreta, al padre Álvaro Lozano que va a estar con nosotros, a Pepe Medina Mora también que cerrará el evento. Entonces pues tenemos un evento bien nutrido. Muchas gracias a todos y que lo disfruten. Pues muchas gracias a los dos y bueno, pues como bien dicen, es muy nutrida toda la participación de la tarde, así que empezamos con la presentación de nuestro primer invitado. Pues le cedo la palabra al doctor Alberto Vargas con el tema El gobierno de libertades, la esperanza de un mundo más humano. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Me escuchan correctamente, ¿verdad? Perfecto. Gracias a USEM, gracias a Silvia, mi paisana. Me da gusto que USEM Chihuahua presente este módulo. Yo soy de Chihuahua, así que estoy muy contento de estar aquí. También pues soy profesor de USEM desde hace un par de años, lo cual me ha sido para mí un gran espacio de nutrición académica e intelectual y valoro mucho este tipo de participaciones que tengo con grupos de directivos, de empresarios, ya que mi ámbito al ser la filosofía requiere de mucho feedback, un feedback continuo. Y bueno, Aristóteles decía que la modalidad más alta de vida es la teoría, pero su noción de teoría era una noción pues sumamente vital, ¿no? Es decir que hoy en día desafortunadamente esa noción pues ha venido en declive y hoy se entiende la teoría como algo al margen de la vida, desafortunadamente, pero estamos ante la disyuntiva de por parte de la filosofía y por parte del mundo de recuperar ese espacio vital. Y en este sentido, invitar a un filósofo para que piense sobre la gobernanza, pues yo lo agradezco mucho. Mi formación inicial es en ciencia política, en politología, pero mi desarrollo ha sido fundamentalmente en la antropología filosófica y lo que haré a continuación es ver qué rendimiento permite la antropología filosófica, un asunto muy relevante para USEM y para la formación que se da desde aquí. ¿Qué rendimiento tiene la antropología filosófica en la teoría de la gobernanza? Y estoy muy agradecido, muy contento de me siento honrado de compartir el micrófono con el doctor Luis Aguilar. Gracias pues por este espacio de diálogo. Y vamos a empezar. Entonces, decíamos que se trata de ver qué rendimiento da la antropología, es decir, el conocimiento del hombre sobre la gobernanza. Y creo que lo primero que hay que decir es que el tema de la gobernanza en sus diversos planteamientos es un tema clásico para la filosofía. Todos los grandes filósofos se han planteado esta pregunta y se la han planteado en torno a un asunto antropológico muy importante que es el que quisiera poner en el centro,
que es el tema de la libertad. Es decir, cómo pensar el gobierno, el proceso de gobierno, como considerando esa cualidad fundamental que es la libertad humana. Podríamos decir que posiblemente lo más distintivo del hombre sea precisamente eso, que es un ser libre. Y estamos ante el reto de hacer, de pensar un problema que es el problema de la coordinación de libertades. Voy a intentar desarrollar brevemente, solo apuntando pues una serie de aspectos básicos, porque el tiempo no lo permite, no se puede profundizar, pero estaré encantado de dialogar al respecto si hace falta. Unos aspectos básicos sobre lo que llamo una teoría de la convocatoria. A mi modo de ver, nuestra situación histórica tiene una gran necesidad de convocatoria, y voy a explicar un poco por qué, a qué nos referimos con esto. Lo primero que hay que decir es que partimos de una situación de muy, muy elevada perplejidad. El mundo contemporáneo se encuentra ante una gran perplejidad que tiene que ver con tanto la realidad allá afuera como la realidad interna acá adentro. Ha sufrido paulatinamente una serie de fragmentaciones continuas que hacen de la existencia humana una especie de caleidoscopio rock and rollesco. Es decir, que hoy el hombre contemporáneo se encuentra en una situación de fragmentación. No solo de fragmentación de lo que hace, sino de lo que es. Y esto se debe, me voy a conceder algunas gratuidades en el pensamiento para poder llegar hasta donde quiero llegar. Esto se debe básicamente por la exageración del método analítico en el modo en el que el hombre enfrenta los problemas. El hombre podríamos describirlo como un gran resolvedor de problemas, y cuando el hombre exagera del análisis para resolver problemas, entonces va creando una especie de estructura tecnológica alrededor de sí, no solo en lo que se refiere al dominio de las cosas materiales, sino también a la organización de las instituciones. Las instituciones se han ido configurando en los últimos siglos en torno a lo que podríamos llamar una gran tecnoestructura. Es decir, un énfasis muy privilegiado de la técnica en las últimas décadas, sobre todo, de tal modo que hoy no se puede pensar la posibilidad de resolver un problema social, de organización, un problema humano, sin acudir a la tecnología. Esto se vuelve especialmente patente en lo que tiene que ver con la política, no solo la política, pues vamos a llamarle social, sino la política empresarial. Es decir, que hoy en el gobierno de las organizaciones se ha introducido una cuota muy elevada de instrumentos tecnológicos para poder organizar las instituciones y la sociedad y la vida misma. ¿Por qué? Pues porque vivimos inmersos en una gran complejidad, una complejidad que yo diría que tiene básicamente cuatro elementos. El gran tema contemporáneo, a mi modo de ver, es el tema de la complejidad y cómo enfrentamos una multitud de problemas altamente interconectados entre sí. De tal modo que cuando uno quiere resolver un problema, tiene que resolver otro y otro y otro simultáneamente. Me parece que la primera, vamos a ver, antes hay que decir que la situación de complejidad es una situación que enfrentamos todos, cada uno en su propio ámbito y en diversos niveles. Pero pues es una de las características centrales de nuestra época, de nuestro momento histórico. Y tiene, a mi modo de ver, básicamente
4 características. La primera es la segmentación organizativa. Y la segmentación organizativa se da por la tendencia que tiene el que ha tomado o ha tornado la sociedad contemporánea de resolver los problemas con una perspectiva de corto plazo. Esto es una característica fundamental de nuestro momento histórico y que tiene que ver mucho con el modo en el que nos organizamos, con la gobernanza. Estamos inmersos en una dinámica sumamente cortoplacista. Nos es hoy muy difícil funcionar más allá de periodos de 3 meses, vamos a decirlo así, ¿no? Los típicos cortes de trimestre, o periodos incluso cuanto más de 3 años. Es difícil que alguien se involucre en un proyecto de mayor alcance. Y no se diga cuando esto pasa, esto es claro, es sumamente claro en las organizaciones empresariales. Es decir, que la perspectiva es una perspectiva pues sumamente cortoplacista y el largo plazo está presente en las empresas, pero solo está presente como en un ideal, una especie de utopía vaga, aspiracional, pero la dinámica de trabajo es una dinámica de trabajo muy cortoplacista que hace que en orden a alcanzar esos objetivos o esos resultados establecidos, se tienda a segmentar la organización. No solo la organización empresarial, sino también la organización social, la organización política. Por ejemplo, hoy es imposible pensar la organización política al margen de los partidos. Los partidos, si bien pues han estado siempre presentes como tal, se constituyen un eje central de la organización política en los últimos siglos. Son un invento moderno propiamente como tal, el famoso sistema de partidos. ¿Por qué? Porque pensamos que y obviamente pensar de otro modo es muy difícil, pensamos que organizar la sociedad de un modo unitario, global o orgánico de toda la sociedad es básicamente imposible. Por eso tendemos a segmentar la organización y decimos, bien, pues ahora gobiernas tú y ahora gobiernas tú y después de un periodo de 3 a 6 años gobiernas tú, etcétera, ¿no? Pero desde una perspectiva clásica, voy a decirlo rápidamente, la noción de partido político es un error de principio. Es decir, en el partido difícilmente comparece la organización. Cualquiera que dirige una empresa, pues sabe que si acepta en su organización grupos segmentados, pues eso problematiza, imagínense que hubiese dentro de la organización empresarial partidos políticos, pues esto sería realmente un problema, aunque se da obviamente en las organizaciones, claro que se da, son las llamadas facciones, ¿no? Dentro de una organización y sobre todo las organizaciones que son muy grandes, por su complejidad precisamente, por esa tendencia contemporánea al gigantismo. Hoy básicamente todo es gigante, son gigantes las universidades, son gigantes las empresas, son gigantes los gobiernos, hay una tendencia al gigantismo muy, muy intensa. Bien, la segmentación organizativa que no solo se da en la empresa, sino que también se da en las instituciones de gobierno, una exageración, por ejemplo, de los departamentos o de los factores, o de las áreas, los departamentos, los factores, se exageran. Yo que pertenezco fundamentalmente al gremio de la universidad, esto pasa perfectamente en la universidad, hay una gran segmentación organizativa. Difícilmente uno encuentra a un abogado, a un jurista, a un profesor del derecho, teniendo un diálogo académico con un profesor pues de ingeniería industrial o con un profesor de mercadotecnia. Claro que hay diálogo entre los profesores, pero es un diálogo básicamente sobre fútbol y política en el mejor de los casos. Es decir,
el jurista no sabe cómo hablar con el ingeniero, ni el ingeniero sabe hablar cómo hablar con el médico. Ni siquiera tenemos claro los puntos de encuentro de ese diálogo. Pues algo similar pasa en las organizaciones y no se diga en los gobiernos, en los gobiernos políticos. Difícilmente el área de contabilidad tiene un diálogo relevante sobre la empresa misma con el área de producción o con el área de mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una gran segmentación organizativa. Y la segmentación organizativa abre paso a los efectos perversos. Es decir, cuando se intenta resolver un problema de un modo segmentado, parcial, lo que hemos ido experimentando en las últimas décadas es que eso abre paso a los famosos collateral damage. Es decir, a una serie de efectos perversos en el afán organizacional de resolver los problemas. Una serie de efectos perversos, una serie de patologías que se introducen tanto en la organización empresarial como en la organización política. Y esos efectos perversos van introduciendo a los miembros de la organización, insisto, ya sea empresarial o política, a los miembros, o estatal digo, a los miembros de la organización en una especie de anomia social. Una especie de anomia social. Es decir, un estado de ánimo de cierta como parálisis, es una especie de estupidez social o de autosegmentación, una exageración de la condición de individuo en sociedad. Es decir, yo me siento incapaz de intervenir en lo común y me dedico meramente a entregar mis estados de cuenta en el departamento de contabilidad, mis balances. Y no consigo integrarme a la organización, sino que yo aporto mi parte y a ver quién pega todo aquello, a ver quién organiza. Un poco las organizaciones y los gobiernos hoy estamos funcionando como funcionan los alumnos en las universidades o en los bachilleratos, que los profesores les piden un trabajo en equipo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se dividen el trabajo, lo segmentan y dicen, tú haces esta parte, tú haces esta parte, tú haces esta parte. Y a veces a alguien le toca pegarlo todo. Claro, un profesor inteligente ante esa situación, pues no lee el trabajo, porque esos trabajos no son digeribles. Es una especie de embutido ahí, un pegoste alucinante, que no permite digerirlo. Es decir, lo que deja es, nos deja en una especie de anomia social, una especie de atolondramiento, de perplejidad. No sabemos qué hacer con ese producto. Pues así pasa muchas veces en las organizaciones y en los gobiernos. Hay una especie de, perdónenme la palabra, de estupidez, de estatus de estupidez, de perplejidad. No sabemos cómo digerir aquello. Por ejemplo, ante el problema el problema ecológico, las empresas no saben qué hacer. Los gobiernos no saben qué hacer. Hoy nos enfrentamos a una serie de problemas de muy alta complejidad que no sabemos cómo enfrentar. Y que no solo eso, cuando los enfrentamos, nosotros nos convertimos en reafirmamos, damos una vuelta de tuerca a la causalidad de ese problema. Es decir, nos introducimos en la problemática como un agente generador. Hoy lo que una gran experiencia que tenemos hoy global es la comprensión de uno mismo, del hombre mismo, como el gran generador de problemas. Hoy el hombre es el gran generador de problemas. Así como el hombre puede comprenderse como un solucionador de problemas, hoy nos encontramos en esa perplejidad, que somos los que estamos generando estos problemas. Y por último, el hundimiento de las instituciones. Hoy las instituciones están muy deterioradas. De hecho, se han convertido como en una especie de cascarones ficción. Y por lo tanto, nadie cree en ellas. Es decir, que han perdido su vitalidad las instituciones. Las instituciones son de algún modo las virtudes sociales. A mayor virtud social se constituyen mejor las instituciones. Pero
justo esa situación social de crítica en la que vivimos, pues nos incapacita para la construcción de instituciones. Por el contrario, nosotros mismos las vamos desprestigiando y las vamos corroyendo por dentro. En esa situación, pues claro, la complejidad ya no solo es una complejidad como tal, sino que se nos introduce como lo que la teoría crítica, Adorno, Jürgen Habermas, han llamado la complejidad inabarcable. Es decir, si adquirimos una perspectiva global de la realidad, pues todo el mundo está hoy un poco desesperado. Y por lo tanto nos encerramos en nuestra pequeña empresa o en nuestra gran empresa, en nuestro pequeño nicho de campo de acción, y perdemos la perspectiva global. Claro, cuando una persona pierde la perspectiva global, entonces surge un metaproblema, una especie de metaproblema, que es el problema de la existencia. O sea, ¿qué sentido tiene esta empresa en concreto que estoy sacando adelante? ¿Qué sentido tiene este sexenio de gobierno si todos sabemos que este sexenio es como cualquier otro, en el sentido de que pasa un gobierno y otro gobierno y tenemos la sensación de que estamos como en arenas pantanosas, no avanzamos? Hay mucho movimiento, parece que el eslogan de los nuevos gobiernos es vamos a cambiarlo todo para que todo quede igual. Y llevamos así en mucho tiempo. Hay una sensación es extraña, es una sensación paradójica porque efectivamente muchas cosas cambian, pero al mismo tiempo tenemos como esa percepción de que eso carece de sentido porque no es un cambio de verdad. Nos encontramos ante una democracia pues en crisis, básicamente, y esto hoy lo viene diciendo cualquier politólogo que se precie, a pesar de ser compatible con ciertos optimismos, ¿no? El sistema de partidos está en crisis, la institución estatal está en crisis, etcétera, pero al mismo tiempo no sabemos qué hacer, cómo enfrentar esa realidad. Y por lo tanto, no nos queda, si contamos con un mínimo de optimismo, de reponerla y volver a confiar en esas instituciones toda nuestra esperanza, nuestras mejores energías, para decaer nuevamente en una nueva desesperación. Obviamente, estoy intentando hacer una panorámica de la situación desde una perspectiva antropológico-social. Y entonces se presenta la pregunta con fuerza. Yo la planteo de este modo. A lo largo de la historia se ha planteado mucho esta pregunta. ¿Es posible de verdad gobernar? ¿Es posible la gobernanza? ¿O simplemente hay que aceptar el fracaso con respecto al hombre? Y decir, es que no, hay poco que hacer, ¿no? Básicamente, atémosle, robémosle su libertad, porque de otro modo no hay modo de gobernar. ¿Es posible gobernar libertades? O podríamos formularlo de otro modo. ¿Es posible gobernar libertades en libertad? ¿Por qué? Porque nuestra situación histórica, a partir de la modernidad, es una gran época de exploración de la libertad. En los últimos siglos se han explorado todas las libertades posibles, desde la libertad de religión, de expresión, de tránsito, libertad económica, libertad política, libertad de asociación, libertad de mercado, libertad, pues hasta las últimas, libertad de género, libertad, pues una serie de exploraciones de la libertad en todos los ámbitos. Y ahora me he quedado corto. Es el gran siglo de las libertades. Y al mismo tiempo, hay una gran sensación de carencia de libertad. Es decir, unos grandes espejismos de libertad. Quien apuesta por el capitalismo, por ejemplo, pues sí, ciertamente que el que posee el capital tiene unos márgenes de libertad mucho más amplios, es obvio. Pero al mismo tiempo tiene como unas ciertas ataduras que,
que le hacen experimentar ya no la libertad económica, sino la libertad existencial de un modo ciertamente frustrante. Hoy hay una gran frustración existencial que tira el ánimo interior de las personas y que abre paso a esto que he explicado como la complejidad. Estamos ante el reto de organizar libertades. ¿Es posible organizar libertades? ¿Y en qué sentido? Me voy a permitir una panorámica sencilla desde la antropología de las posibilidades de noción de libertad que caben. Es una panorámica, no pretendo en ningún caso ser, el tiempo no lo permite, excesivo, pero podríamos decir que hoy en día están establecidas básicamente tres posturas sobre la libertad. Una postura de autonomía o unilateral, si se prefiere, donde la libertad, pues en realidad solo uno la puede tener, para volver al ejemplo del capitalista. ¿Quién es verdaderamente libre? El capitalista. Pero podría ir por la vía del estatalismo, no tengo ningún problema. ¿Quién es verdaderamente libre? El Estado. Es decir, ¿quién es capaz de resolver problemas en la sociedad? El Estado. ¿Y yo? Pues no, realmente libre es el Estado, la institución estatal, esa gran construcción que nadie sabe cuál es su nombre y apellido. ¿O quién es verdaderamente libre? El capitalista. Es como una postura unilateral de la libertad. En realidad no somos libres todos, sino que hay unos pocos que experimentan la libertad. ¿Quién es verdaderamente libre? Pues una libertad arbitraria. Es decir, ¿qué es la libertad? No es unilateral, sino lo que cada quien diga, ¿no? Arbitraria. Ya sea por consenso, ya sea por votación, ya sea por elección personal, ¿no? Arbitraria, una libertad que se presenta como arbitraria. Estoy planteando esto para después pensar, ¿y cómo se organiza eso? ¿Cómo se organizan esas nociones de libertad? Y por último, hay una versión muy interesante que es la versión utópica. Es decir, que en realidad, esa postura que dice que en realidad nadie es libre. Básicamente nadie es libre. O lo que es lo mismo, todos son libres, ¿no? Todos son libres, pero no establecemos cómo es que todos son libres. Me acuerdo de un presidente de México que lo entrevistaron y le dicen, cuando era candidato, le dicen, oiga, pero usted, ¿qué dice de la corrupción? Y entonces él dice, la corrupción va a desaparecer. Así, fantástico. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y dice, el día que yo llegue a la silla. Oiga, pero ¿así nada más? Sí, así nada más. La gente empezará a ser buena, ¿no? Pues es una postura político-antropológica de la libertad, donde es una utopía. Es decir, si usted, lo mismo podríamos decir que hace el marxismo ruso, ¿no? O sea, llegará un momento donde, ¿pero cómo? Oiga, ¿cómo va a suceder eso? No, pues simplemente la gente empezará a ser bueno. Eso se llama utopía. Es decir, cuando se propone un ideal, pero ese ideal no tiene, es como una escalera sin piso, ¿no? No tiene fundamentos. Es una utopía. Ni siquiera podría calificarse como demagogia, que podría serlo, sin duda, o un sofisma, sino que es una utopía. Y claro, quien entiende su utopía vive de la utopía. Ni siquiera pregunta cómo, no le importa el cómo. Lo que le importa es la promesa. Bueno, ya sabrán de quién estoy hablando. Ese video está ahorita en internet. Ustedes lo pueden encontrar porque lo dijo y además lo ha dicho muchas veces. Bien. Cabe también una libertad clásica. Es decir, cabe el título que hoy nos convoca en este coloquio, es el humanismo cívico. El humanismo cívico y lo que eso puede aportar para una nueva gobernanza. Y en este sentido, pues hay una noción clásica que no es la contemporánea, que es interesante acercarse a ella rápidamente. Entender la libertad como humanismo. Es decir, ¿quién es el libre?
el que vive como humano. ¿No? Los griegos dirían el genuino y verdadero animal racional. Es decir, el que es racional, el que es movido, animal, el que es animado por la racionalidad. Y una racionalidad no racionalista, atención, sino una racionalidad común. Es decir, quien es capaz de vivir de un modo universal a todos los hombres. Por eso es el hombre universal, el héroe, el hombre virtuoso, la vida buena o la vida ética. ¿Quién es libre? El que es ético, el que es capaz de vivir, de actuar y de pensar con los demás. Así se organiza la vida, se diría desde el pensamiento clásico, desde la vida buena. La vida buena va organizando, ¿no? Como en una familia. Si no se vive una vida buena, se desorganiza. Todo se va desorganizando, ¿no? Es decir, básicamente esta postura lo que diría es, si no se vive con respecto al bien y a la verdad común, es decir, lo que básicamente todos experimentamos como bueno y verdadero, en su mayoría, pues entonces no hay humanismo. De hecho, el humanismo se destroza. Hoy cualquiera habla de la llamada crisis ética. La crisis ética tiene que ver con la escasez de humanismo y concretamente en lo que tiene que ver con el ámbito político empresarial, con el humanismo cívico. Claro, yo cuando actúo, cuando hago una empresa, solo pienso en mis intereses parciales y no pienso en los intereses comunes. En la figura del bien común no comparece. Comparece la figura del bien particular. Y entonces el humanismo, va para decirlo de un modo sencillo, la sociedad y las instituciones, las organizaciones se deshumanizan. Porque se busca un bien parcial, las utilidades, por ejemplo. Las utilidades son muy interesantes, son súper relevantes, pero es una parcialidad de la organización. Quien solo busca las utilidades, lo que consigue de su organización es deshumanizar. Y eso introduce, por ejemplo, entre otras cosas, los daños perfectos. Sí. Ya estamos sobre el tiempo. Me gustaría hacerte algunas preguntas que nos han estado escribiendo. Si quieres, si me das 2 minutos, termino. ¿Te parece, Silvia? Sí, porque ya estamos sobre tiempo. Perdón, No, estás muy bien. Por último, me parece que cabe una modalidad de libertad, que es la libertad que básicamente introduce, la noción de libertad que se introduce hace 2000 años por un grupo de gentes que piensa que la persona tiene un valor, una singularidad por sí misma. No solo lo que hace en comunidad ni lo que hace autónomamente, sino por sí misma en trascendencia. Es decir, que el hombre es capaz de no solo buscar los intereses particulares, ni solo los intereses comunes, sino intereses trascendentes, motivaciones trascendentes. Es capaz de darse, de donarse. ¿Por qué? Porque en medio de esta, estoy terminando, en medio de esta complejidad, de esta hiperproblematicidad, hace falta una nueva actitud, una especie de humanismo trascendente, le podría llamar así, una especie de consideración de la dignidad de la persona, donde se pone a la persona, para ser un poco kantianos, donde se descubre a la persona no como un medio, sino como un fin. Y estamos ante esa tesitura. Esta es, a mi modo de ver, nuestra tesitura histórica. Sí, Silvia, muchas gracias. Sí, mira, te voy a hacer rápidamente 2 preguntas que vi aquí que escribieron en el chat. Mira, una pregunta que desde tu punto de vista, ¿cuál es la iniciativa más efectiva para eliminar la departamentitis en la empresa? Y la segunda es, ¿qué piensas de que quieren legislar el derecho de los médicos a recurrir a la objeción de conciencia? Sí, muchas gracias. Mira, la de la segunda no sé bien qué voy a responder, pero empezamos por la primera, gracias a Dios. Entonces, el problema de la segmentación de la departamentitis, que padecen todas las organizaciones y todos las sufrimos cuando estamos en la organización, todos las sufrimos. ¿Qué hay que hacer? Mira, lo primero es que hay que moderar el crecimiento.
¿no? Hay algunos autores que hablan, yo, esa no es mi postura, pero no deja de ser interesante y digna de considerarse, ¿no? Que hay que hablar de decrecimiento. Pues más que hablar de decrecimiento, que no estoy en contra, sobre todo hay que moderar el crecimiento. Es decir, hay que atreverse a crecer no solo para afuera, sino también para adentro. Y este es un reto que el empresariado, y no se diga los gobiernos, difícilmente acogen y aceptan. O sea, tenemos unas categorías sumamente hedonistas, en el mejor de los sentidos, y materialistas. Es decir, que entendemos el crecimiento, hay una confusión entre el crecimiento y la reproducción. No. No es lo mismo reproducir que crecer. Crecer implica una reorganización de lo, valga la redundancia, del organismo, de la vida. La reproducción es una réplica. Hoy el modo de hacer empresa y organización es con frecuencia en esta línea. Vamos replicando y replicando y replicando. Entonces eso conduce no a una organización. La organización, cuando se introduce un nuevo elemento, se reorganiza toda la organización. Pero hoy las organizaciones están, valga la redundancia, organizadas para recibir un nuevo elemento y que nada pase, que nadie se vea afectado. Pero hay que tener en mente más organizaciones tipo la familia. La familia, hay que inspirarse mucho de la familia. La familia da mucho rendimiento. Lo que pasa es que pensamos que son dos mundos, el mundo del trabajo y el mundo de la familia. La familia, cuando tiene un hijo nuevo o la abuela se ha venido a vivir a casa, ¿qué pasa? Tiene que reorganizarse toda. Y eso le da vitalidad a la familia. Una familia que no es capaz de reorganizarse no tiene vitalidad. Pues estamos ante ese reto, que es el reto de bien, concretamente, ¿qué se hace ante la departamentitis? Pues hay que tomarse en serio la misión de la empresa. No como algo que se pega ahí, sino que se introduce en la propia vida. Hay que tomársela muy en serio. Y para eso hay que evitar el gigantismo. Porque si no, no es posible, es un adoctrinamiento. Cuando uno entra en una empresa, te adoctrina. Te dicen, mira, esta es nuestra misión. Y uno la compra, la mastica y la escupe. Es decir, no hay una interiorización. No estoy yo aquí porque esté en sintonía con esa misión, sino porque es lo que toca y me la como. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación y bueno, pues a continuación les cedemos el video, presentaremos el video de nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, doctor, muy interesante toda tu plática. Adelante. Bueno, pues a continuación le cedemos la palabra a nuestro siguiente exponente, que es el doctor Luis Aguilar, con la plática La Nueva Gobernanza Pública. Bienvenido y gracias, doctor. Adelante. Buenas tardes, estimados colegas, estimados amigos. Agradezco la invitación de USEM y de la Universidad Panamericana a participar en este encuentro de actualización y certificación. Yo me voy a concentrar en el tema de la gobernanza, en el proceso, modo, acción de gobernar actual, pero sin olvidar que tanto ustedes como yo compartimos un sistema de valores y principios de naturaleza ética, seguramente con base religiosa y fundamentación racional. Por lo cual, para nosotros, las normas jurídicas y las normas del sistema político son fundamentales, son respetables, deben ser observadas,
pero estoy seguro que compartimos la idea de que el sistema ético es la base y el culmen de los ordenamientos normativos del Estado, de las empresas, de la sociedad civil, etc. Entonces, aunque mi foco va a ser social, politológico, político, deben ser enmarcadas las consideraciones en algo mayor, que ustedes muy pionera y motivadoramente llaman humanismo cívico, en el que yo espero adentrarme en los próximos meses. Pues dicho eso, entramos de lleno al tema. ¿Hay alguien que va a poner las diapositivas? Con todo gusto, doctor, lo ponemos. La primera. Mundialmente, no solo nacionalmente, la cuestión central en política ha cambiado. Se ha desplazado de la atención cívica e intelectual en la legitimidad del gobernante hacia la efectividad del gobierno legítimo. Este es un punto que creo es fundamental. A finales del siglo pasado, contra totalitarismo y autoritarismo civiles y militares, nuestro foco de atención y de lucha fue la democratización, la legitimidad del gobernante en su posición de autoridad y en su actuación. Hoy, no obstante que las democracias no están pasando por su mejor momento, y quizás por esto, la cuestión central mundial, no solo mexicana, es la efectividad de los gobiernos legítimos. Ha habido entonces un desplazamiento, dicho en otros términos, del gobernante a la gobernanza, de la posición de autoridad del gobernante a la actuación gubernativa, directiva, coordinadora del gobernante. Mundialmente la cuestión es, ¿gobiernan los gobiernos? Piénsenlo bien, ¿gobiernan los gobiernos? ¿En qué asunto los gobiernos gobiernan bien o mal? ¿Cuáles son los asuntos que ustedes consideran que los gobiernos no están gobernando y no podrán gobernar? Y más aún, ¿cuáles son los asuntos en que el gobierno es la causa del desastre? Las explicaciones sobre la inefectividad de los gobiernos son de dos tipos, ¿no? Factores endógenos, fallas institucionales, como arbitrariedad, discriminación, corrupción, exclusión, fallas financieras, ¿no? Derroche de recursos, desajuste entre beneficios públicos y costos públicos, endeudamientos inmanejables, fallas administrativas, ¿no? Baja calidad de los servicios o calidad irregular en los servicios públicos, tramitología exagerada, que hoy se habla de las cargas administrativas del ciudadano que tiene que soportar. Y hay factores exógenos al gobierno y al mismo Estado, que son los cambios mundiales, tecnológicos, económicos, culturales, que los gobiernos parecen no poder entender y tanto menos encauzar y no digamos controlar. Y esos factores endógenos y exógenos han motivado la importancia de la cuestión clave, decisiva en el futuro, de la efectividad del gobierno legítimo democrático. Denle vueltas en su cabeza a esta premisa mía, ¿no? ¿De veras hoy la cuestión es la efectividad de los gobiernos legítimos o sigue siendo la legitimidad? Créame que mundialmente hoy la exigencia es una democracia no solo de valores. El régimen democrático se ha
afirmado mundialmente por su superioridad axiológica en política y en libertades humanas, en igualdad, en justicia, etc. Pero el gobierno democrático no ha podido acreditar capacidad de resolver problemas, de conciliar conflictos, de abrir oportunidades, de crear nuevos niveles de calidad y seguridad de vida. Un caso es la pandemia. La pandemia, por un lado, nos ayuda a recuperar la importancia y necesidad de un agente gubernamental con la capacidad de ordenar, movilizar toda la acción colectiva de la sociedad para enfrentar esta amenaza mortal. Pero no obstante, tanto aquí como en cualquier país de Europa o de América Latina, hay cuestiones sobre los efectos de prospección, de análisis del crecimiento de la pandemia, de la extensión de la pandemia, de la gravedad de la pandemia, de los programas de vacunación, etc. La efectividad. Y yo, cuando hablo de efectividad, que es el centro de mis últimas preocupaciones intelectuales y cívicas, hablo de 5 I's. El gobierno es inefectivo porque o es ilegítimo, o es impotente, o es incompetente, o es ineficiente, y hoy, porque es insuficiente. Creo que lo entendemos rápidamente todos. No puede haber un gobierno efectivo si es un gobierno ilegítimo en su posición y en su actuación. Un gobierno ilegítimo está destinado y condenado a ser rechazado por la sociedad, que no aceptará su derecho a gobernarla y no aceptará la obediencia a respetar sus instrucciones políticas y regulaciones. Entonces, por definición, un gobierno ilegítimo es inefectivo. Pero atención, un gobierno legítimo, aun si arrolladoramente electoral legítimo, no necesariamente por su legitimidad es efectivo. Si quieren, tocamos ese punto después. Otro tema, los gobiernos legítimos son impotentes. Piensen en la transición democrática mexicana. Gobiernos legítimos, pero que carecían de normas, recursos fiscales, recursos administrativos, recursos humanos para ser potentes, para poder dirigir, coordinar, conducir. Tenemos gobiernos potentes con los recursos, con los poderes, con las facultades. Pero conocemos de sobra gobiernos incompetentes, que no saben aprovechar los recursos que tienen, los subutilizan, los desperdician, tienen leyes y no tienen acciones para motivar e inducir a los ciudadanos a observarlas. Tienen recursos fiscales inmensos, pero no los saben aprovechar por falsas o por malas asignaciones de recursos, por bajo seguimiento del uso de los recursos o por derroche de los recursos. Sin embargo, tenemos y conocemos gobiernos legítimos, potentes y competentes. Y sin embargo, desde finales del siglo pasado, los hemos acusado de ineficientes. Los pocos beneficios que producen, los producen con altísimos costos. ¿Sí? Hay una desequilibrio injustificado entre beneficios públicos y costos públicos. Pero hoy el asunto ya no está en la ineficiencia. Hay muchísimos estados que son financieramente responsables, administrativamente competentes, cuidadosos en los recursos, pero son insuficientes. Este es el punto que yo sí quisiera que ustedes lo tomaran en consideración. ¿Sí? La insuficiencia. Pasemos a la segunda parte. Ustedes pueden decir, los gobiernos siempre han sido insuficientes, y así es, ¿sí? Por eso han creado sistemas tributarios para poder tener recursos provenientes de la sociedad, por eso han creado políticas de fomento, promoción de las empresas privadas y sociales. Por eso compran bienes, servicios a las empresas privadas. Son insuficientes.
Pero hoy, créame que la insuficiencia es notoria y sobre eso nos advirtió Alberto en su pasada intervención. ¿A qué se debe la insuficiencia? Sin entrar en detalles, a la composición, causalidad e interrelación de las realidades sociales. De esas realidades sociales que llamamos problemas o de esas realidades sociales que consideramos asuntos a tratar. Y que además son transterritoriales. Voy a tocar este punto después. Son complejas en su composición. Son multidimensionales, multifacéticas. ¿Sí? Piensen en pobreza, piensen en exclusión, piensen en educación, en salud. Son todas realidades de muchas dimensiones, de muchos componentes, de muchos elementos y aspectos. Pero no solo son complejos en su composición, son complejos en su causalidad. Son productos multifactoriales, de muchas redes causales y de redes intercausales. Y por último, son complejos porque cada realidad social tiene una multiplicidad de relaciones con otras realidades sociales, que son sus causas, son sus efectos o son sus condiciones de funcionamiento y de supervivencia. Pero hoy lo más específico del mundo moderno es que los problemas más vitales y las oportunidades más brillantes son todas transterritoriales. Transterritoriales. Los problemas se pueden presentar en un municipio, en un estado-nación, pero las causas de esos problemas rebasan las demarcaciones territoriales de los municipios, entidades federativas y estados-nación. Y sobre todo rebasan las competencias, facultades y recursos que tienen los gobiernos territoriales particulares. Este es un súper tema. ¿Ustedes creen que México puede seguir actuando con 2,500 y pico de municipios cuando los problemas son transterritoriales, no territoriales, que rebasan pues toda esta multitud de municipios? Y otros son más, todavía más pesimistas. ¿Creen que México puede seguir con este arreglo de 31, 32 entidades federativas o requiere otra forma más agregada para manejar la transterritorialidad? Entonces hay una gran complejidad. Y ahí aprecio mucho lo que dijo Alberto, porque yo le presto mucha atención a la complejidad de la composición, de la causalidad, de las interrelaciones, pero nunca se me había ocurrido pensar en los efectos que él llamó efectos perversos de la complejidad, fragmentación, segmentación, lo que él nos mencionó. Bueno, pero esa complejidad, ¿a qué te lleva? A que los actores públicos, privados, empresariales, estatales, sociales, toman conocimiento, reconocen que no tienen las capacidades suficientes ellos por sí mismos, particularmente, para entender la complejidad y sobre todo para controlar la complejidad y aprovechar y encauzar la complejidad. Hay una idea. La complejidad exhibe nuestra insuficiencia, si estamos de acuerdo. No solo nuestra insuficiencia personal como ciudadanos, exhibe la insuficiencia de los poderes públicos, la insuficiencia de la presidencia y la insuficiencia de esta sociedad organizada como Estado. Y entonces, ¿la insuficiencia a qué te empuja o motiva racionalmente? A la interdependencia. Requieres de los demás, requieres de los recursos de los demás. Requieres intercambio, colaboración, cooperación, coordinación. Bueno, esto es lo que los agentes gubernamentales, si lo han entendido, son exitosos. Y si no lo han entendido, pues son manejadores de la rutina o agentes de la decadencia. La complejidad lleva a la insuficiencia del agente gubernamental y la insuficiencia del agente gubernamental lo lleva a entender que no puede dirigir ya por él mismo, que requiere de los demás, requiere de los recursos de los demás que él no posee y que él necesita para poder gobernar más o menos satisfactoriamente. Los gobiernos son insuficientes en recursos financieros, estamos de acuerdo.
en recursos informativos, no tienen todos los datos de, sobre todas las situaciones sociales, sobre todo cuando las situaciones sociales son transterritoriales. No tienen los recursos cognitivos, no tienen los modelos causales. No están ciertos de que esas acciones siguen estos efectos y estos efectos que siguen son los que deseamos. Son insuficientes tecnológicamente, no son los productores de las tecnologías. Las high tech están fuera del aparato gubernamental, están en los organismos privados, nos guste o no esos monopolios. Son también insuficientes en organización y peor aún son insuficientes en credibilidad discursiva, en credibilidad moral. Y esto pues lleva a los gobernantes a ser interdependientes. Entonces, hoy estamos en un momento donde es inviable un gobierno unipersonal, con un ámbito amplio de autonomía decisional y sin controles. Sin controles que verifiquen y aseguren su calidad institucional legal y su calidad cognoscitiva y tecnológica. Y tanto menos estamos ya en gobiernos que quieran gobernar con viejos patrones directivos de mando y control. Estamos ya en un mundo postgubernamental, no antigubernamental. Los gobiernos requieren de otros agentes que no son gubernamentales, sino son sociales, privados, internacionales, etc. Entonces asistimos a un tránsito que se llama de un centro de gobierno a un sistema de gobierno. Hoy no puedes definir la agenda de un país y menos realizar esa agenda del país, sino en forma colegiada, en forma sistémica, de muchos actores poniendo en común sus recursos. Si no se acepta esto y se sigue creyendo en un hiperpresidencialismo, en la autocratización y no en la democratización, no tenemos salida. Adelante, por favor. Entonces, se empezó a hablar desde los años 90 de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Para no meternos en líos, vayan ustedes al diccionario de la Real Academia Española y les va a decir expresión arcaica, la acción y efecto de gobernar o gobernarse, la acción y efecto de gobernar o gobernarse de una persona, una comunidad, una organización o un Estado. Y después tiene una definición desde el 2001 que no la voy a decir porque no es tanto de gobernanza, sino de nueva gobernanza. La gobernanza tiene dos ámbitos. Fundamentalmente es gobernanza de la sociedad. Y su segundo ámbito es gobernanza de las entidades de la administración pública, puesto que el gobierno gobierna la sociedad mediante esas entidades administrativas. Y si gobierna mal las entidades administrativas, el efecto va a ser que no puede gobernar a la sociedad. Y este tema sí viene del corporate governance, del gobierno corporativo, de la gobernanza corporativa del sector privado, que desde los años 70 entendió que la crisis de las empresas, la pérdida de sus posiciones de mercado, la pérdida de clientes, la pérdida de confianza en sus productos, se debía a la alta dirección, ¿sí? Al exceso de autonomía de la alta dirección sin controles suficientes o con controles manipulados de asamblea de accionistas o de otras comisiones. Y esto pasa en los años 90 al gobierno. Muchos de los errores directivos del gobierno se atribuye a que los señores presidentes o los señores primeros ministros o los señores secretarios o ministros gozan de un amplio ámbito de autonomía, no tienen los controles suficientes y por consiguiente son susceptibles a corrupción. Y las normas y principios de la gobernanza corporativa, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial de México y de otros, pues son fundamentales y han sido retomadas por el gobierno. Por el gobierno. ¿Cuál es la definición de la gobernanza pública? Y ustedes la tienen. Es la acción directiva de la sociedad que supone
o acepta o define los valores y principios fundadores de la sociedad, y nuestra sociedad existe en forma de Estado. Supone, acepta o define los fines, objetivos y futuros de la sociedad. Las conductas, las normas de las conductas, las sanciones y coacciones a los transgresores, las formas de organización básica de la sociedad. Define también las acciones y los recursos que se requieren para realizar esos objetivos y asegurar la observancia de las normas, etcétera, ¿no? Y lo que sí quisiera que tomaran en consideración, y creo que se distribuyó un documento por ahí, que la gobernanza de la sociedad es una acción intencional, se orienta a la realización de valores, principios, normas, objetivos, futuros, es una acción intencional, pero es una acción causal, es una acción que por los conocimientos y los recursos que posee, puede realizar esos objetivos. Esto es muy importante. La gobernanza no es solo una acción intencional de buenas intenciones, buena fe, ensoñaciones sociales, grandes proyectos de país, sino es una acción causal, una acción performativa, una acción ejecutiva. No es solo una acción discursiva. Esto es fundamental. Porque estamos muy cansados de gobiernos de buenas intenciones, gobiernos intencionales, pero gobiernos de baja performance, no performativos, no ejecutivos, no efectuadores, no realizadores de resultados. Pero además de ejecutivo, de intencional y causal, ahí es contextual, es social, es estratégico, es gerencial, etc. Ahí ustedes lo pueden ver adelante. Adelante, por favor. Doctor, nada más le menciono que ya estamos sobre tiempo, por favor, para ver si puede... Así debe ser. Pues aquí está. Los tipos de gobernanza ahí los tienen ustedes. Disculpe. El conocido, el de nuestros abuelos, padres y de nosotros mismos, la gobernanza por el gobierno. Cuando las sociedades son débiles, divididas, violentas, improductivas, incompetentes, bueno, se requiere un actor externo, poderoso, que sea capaz de conducir, coordinar, desarmar, organizar, etc. La gobernanza por autogobierno. Este es un gran tema que ustedes lo pueden entender y que la doctrina social de la Iglesia también lo retoma. Hay sociedades que tienen capacidad de autorregulación y de autogobierno, ¿sí? Y que requieren del gobierno solo para ciertas emergencias que superan sus capacidades y sus conductas. La gobernanza por cogobierno, que es hoy la cogobernanza, que es el modo de gobernar en interlocución con los ciudadanos, en cooperación, en coautoría, en coproducción, en corresponsabilidad. Este es un gran tema, ¿sí? Hoy se gobierna, no hay gobierno de la sociedad, sino como gobierno con la sociedad. Y después la gobernanza por subsidiariedad que ustedes conocen. Y por último cerramos. ¿Y cuáles son? Si esto es la gobernanza, que requería más tiempo hablar de cogobernanza, pues la cogobernanza pública, que es el nuevo modo de gobernar en las sociedades contemporáneas, no hay otro, es una gran oportunidad institucional y política para la influencia social del empresariado. Pero ¿a condición de qué? De que el empresariado sea respetuoso de la legalidad, ¿no? Que sea también promotor de los defectos de calidad regulatoria que tienen constituciones y leyes. Que sea un empresariado con un ordenamiento claro de sus fines e intereses privados y al fin e interés público. Lo tocó eso Alberto, se puede regresar y no es cosa del otro mundo. Son dos lógicas de acción compatibles y complementarias. Y que el humanismo cívico del empresariado tiene que complementarlas y hacerlas compatibles. Un empresariado gubernamentalmente independiente. A muchos ciudadanos nos fastidia las historias de un empresariado rentista, de un gobierno de cuates, ¿no? De un empresariado, de un capitalismo de cuates, de un capitalismo de compadres, ¿no? Un empresariado gubernamentalmente independiente, creíble, socialmente respetable
y representativo socialmente. Y un empresariado con información y conocimiento sobre la composición, causalidad, interrelaciones de muchos asuntos públicos. Y finalmente, un empresariado con organización, conocimiento y voz para señalar las fallas institucionales y las fallas directivas por fallas cognitivas, tecnológicas y organizativas. Perdonen, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tengo unas preguntas. Son muchas, pero aquí, bueno, yo creo que algunas que puedan resumir es que si puede recomendar alguna bibliografía para ahondar más en este tema. Y luego preguntan que si estamos condenados a vivir con una o varias de las CIEs, que si tenemos que escoger entre un gobierno ilegítimo o un incompetente. Bueno, creo que se repartieron dos documentos míos que son de carácter docente y ahí viene mi bibliografía. En el entendido que en el tema de gobernanza hay buena producción española o iberoamericana, ¿sí? Y que yo, por ejemplo, no soy muy fan de ser glosador de las ideas y opiniones de angloamericanos. No, yo creo que las 5 I's, lo más delicado hoy es la insuficiencia. O sea, que los gobiernos no reconozcan su insuficiencia y que los ciudadanos no reconozcamos nuestra insuficiencia. Y que entonces sigamos pensándonos como rivales, como opositores y no como cooperadores, coautores, colaboradores. Pero sí, yo estoy de acuerdo que un gobierno ilegítimo por definición es inefectivo, pero la efectividad requiere más cosas que la legitimidad. ¿Sí? Requiere conocimiento causal, capacidad gerencial, capacidad financiera, capacidad de diálogo, concertación, en fin, los empresarios aquí presentes saben que el éxito de una empresa está hecha de más componentes que la simple observancia de la visión y principios de una cultura empresarial auténtica. Pues muchas gracias, doctor, y qué pena, pero bueno, pues así es el tiempo, ¿verdad? Está muy interesante su tema y tengo muchas preguntas que le vamos a hacer llegar porque todas son muy interesantes. Muchas gracias. A ustedes. Y continuamos con la presentación de nuestro siguiente expositor. Adelante. Pues le damos la bienvenida al padre Álvaro Lozano y él va a platicarnos del método ver, juzgar y actuar. Adelante, padre, gracias. Mil gracias, Silvia. Un gusto estar con todos ustedes. Además, qué alegría que esto se haga en torno a la Universidad Panamericana, que es mi alma mater también. Así es que con mucha alegría estamos aquí vinculándonos. Como entenderán, ya la primera palabra que dijo Silvia, gracias Silvia, es método, ¿no? Entonces, aquí veremos un método, ¿no? No es una clase de especulación ni nada, sino es una cosa muy práctica. Es un caminito concreto que algunos de ustedes ya lo habrán conocido en más de alguna ocasión. Es un método que la Iglesia desde hace muchos años ha optado, también por su sencillez. Si aquí hubiera algún consultor, me diría que ahorita vamos a ver como apenas los picos y los palos de la consultoría. Sí, eso es un hecho, pero es un método que luego se puede llenar de muchas más cosas. Entonces, vamos a comenzar, vamos a estar utilizando varias cosas el día de hoy. Espero que todos tengan su teléfono a la mano, porque vamos a estarnos metiendo en algunas cositas que me pidieron por ahí. Entonces, este método ver, juzgar y actuar. Lo primero que nos sirve, ¿no?, para ubicarnos, el primero es que ya se los comenté, es algo que ha utilizado la Iglesia en su discernimiento
me permito llamar aquí el nombre estratégico. Si digo estratégico en los ambientes eclesiales se me ponen nerviosos, pero es al menos una metodología base que nos permite conocer. Entonces, muchos de ustedes que están vinculados en transmitir la doctrina social, ¿no?, y cómo aterrizarla, este método, y aquí la segunda parte importante, es algo que hemos encontrado eclesialmente que nos ayuda a imitar el proceso divino de la historia de la salvación. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que la iglesia, más allá de una institución, un eje, etcétera, etcétera, tiene otra mirada, otra perspectiva en su actuar cotidiano. Y el que lo ilumina es el trabajo que Dios mismo ha hecho con cada uno de nosotros. Nos quiere salvar. Y esto sirve para cualquier ámbito, ¿no? Entonces, el método como tal, ¿no?, ya nos habíamos centrado, ¿no?, en estas dos primeras partes, pero tiene estos tres criterios. Veamos, ¿no? Es algo que también en cualquier consultoría se hace y cualquiera de ustedes puede implementarlo. Vemos una realidad, la juzgamos para actuar, ¿no? El ABC, muy sencillo. Pero aquí ya empiezo a hacer justo la mezcla entre las dos. Leído esto desde la historia de la salvación, esto tiene una implicación muy grande en que el ver, nuestro paradigma del ver eclesial, es la encarnación de Cristo. Es decir, si un empresario no sabe lo que están sufriendo sus choferes repartidores, no va a poder juzgar desde la fe, desde la doctrina social, el trabajo de ellos. Y entonces, este es un primer cambio que es fuerte, ¿no? Es decir, el principio esencial que nos guía para nuestro ver, si queremos asumir la doctrina social, no es un ver de laboratorio. Es un ver con los pies en la tierra, caminando junto al otro, pues como lo hizo Jesús hace 2000 años, ¿no? Tenía un objetivo muy específico, pero se encarna. Y la doctrina social no está al margen de ella, va de la misma manera. La implementación de la doctrina social es la manera de encarnar la construcción de esa perspectiva trascendental de vida en la realización cotidiana de las personas. Por lo tanto, el ver, ¿no?, que lo teníamos muy sencillo, se transforma en una dinámica de encarnación, ¿no? ¿Cómo yo soy capaz de encarnarme para conocer una realidad específica, ¿no? Y lo podemos, iré dando varios ejemplos, espero no fastidiarlos con ellos a lo largo de la exposición, ¿no? Pero a veces sirve el ejemplo para aterrizar. Mi maestro hablaba de parábolas, bueno, pues yo les daré ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede detrás de esto? Cuando uno analiza, ahorita estaban hablando, ¿no?, de las realidades socioculturales, ahorita decían algunos de los comentarios, ¿no?, los casi 500 municipios que tiene Oaxaca. ¿Y eso por qué? Uno diría, es absurdo que eso suceda. Pues si no te encarnas en la realidad oaxaqueña, ¿no?, con todas sus etnias, todas sus lenguas, todas sus costumbres, no terminaremos por entender sus usos y costumbres. Entonces, cuando queremos implementar la doctrina social de la iglesia, si no nos encarnamos en esa realidad, no hay nada que hacer. Y luego me centraré más. La segunda parte, que es el juzgar, la tenemos de la mano de lo que denominamos el misterio de la salvación. Es decir, el juicio que nosotros hacemos de la realidad no es condenatorio. Esta empresa será buena o no, mejor la vendemos y la mandamos a volar, vendemos sus activos o sus pasivos, lo que sea. No, es una mirada condescendiente que lo que busca es redimir cada una de las situaciones y ayudarlas a encontrar, dirían los chavos de hoy día, la mejor versión de sí mismas, ¿no? La dinámica del juicio desde la doctrina social no es condenatoria, sino salvífica. Y eso también nos cambia todos nuestros escenarios, porque estamos muy acostumbrados, ¿no? Si ahorita sacara algún temita ampuloso, que no lo voy a hacer, aunque con dos palabras bastarían, empezaríamos a condenar las dinámicas. La iglesia, con la doctrina social, lo que busca es plenificar, llevar a plenitud el mundo. Aquí en la USEM, el mundo del trabajo. ¿Cómo logramos planificar el mundo del trabajo? Pues no condenándolo. Me voy al ejemplo de los sindicatos. Uno diría, los sindicatos son absurdos. Bueno, para empezar, los sindicatos ahí están desde hace mucho tiempo, han tenido una labor muy buena. Esto nos haría ver que nuestro juicio diría, ¿qué hay de salvable dentro de cada una de estas cosas? ¿No? Cristo se encarna, primer punto, entendemos toda la realidad en todo menos en el pecado, pero pues tú y yo somos igual de pecadores, imagino. Y cuando estamos en esta dinámica, el juicio de la doctrina es un juicio de salvación y de plenitud, ¿no? Y por lo tanto es un compromiso más grande. Y aquí muchos ecos del trabajo que el Papa Francisco ha estado teniendo también con los empresarios, donde lejos de decirles, que luego dirá sus cosas fuertes, cada quien los podrá juzgar, pero dice, a ver, su gran chamba
es generar oportunidades para que la gente cumpla el primer mandamiento que Dios nos dio, trabajar, ¿no? Antes de los 10 mandamientos está el mandamiento del trabajo. Ahí nos dio el mundo para que trabajemos, ¿no? Y la empresa es el lugar de eso. Y a la hora de juzgarla, la vemos con esa vocación originaria de cómo ayudar a implementarla. Es que esta empresa está faltando en el ámbito de la subsidiariedad. Bueno, pues, ¿cómo ayudo a que esto se dé? Y el tercer punto, cuando hablamos del actuar, ver, ya veíamos contrapuesto con la encarnación de Cristo, que le permite conocer en profundidad las realidades, el juicio, que no es un juicio condenatorio, sino es un juicio salvífico, ¿qué puedo hacer para que esto se dé? Y un actuar. Entonces, en el actuar, que ya es el operandis cotidiano, ahí el ejemplo esencial es la redención de Cristo, el misterio que se vincula en ese actuar. ¿Y Cristo qué hace? Pues se mete, se empapa, camina con la gente, cosecha y está en ese caminar cotidiano. Lo mismo reclama el proceso redentor que la doctrina social puede significar para una empresa. Entonces, estos son los tres grandes puntos. Iré volviendo a este juego de ambas posturas a lo largo de la presentación. Bien. ¿Qué hay detrás del ver? De cada uno del ver, juzgar y actuar, daré unas notas y haremos un pequeño ejercicio. Primero, obviamente el ver sí nos da una mirada de la realidad. Eso nos queda claro, ¿no? Hay que conocerla, hay que verla. Pero esa mirada de la realidad hay que buscar hacerla desde los ojos de Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo vería Dios esas cosas? Cuando tú tienes un colaborador que es muy cercano a ti, te cuesta más trabajo correrlo y te cuesta menos trabajo promoverlo, porque lo ves con cariño. En cambio, cuando hablamos de un colaborador que genera más bien dificultades internas, con mayor facilidad puedes buscar una liquidación y con mayor dificultad una promoción. Pero eso es desde los ojos humanos. El ver de este método reclama esta perspectiva. Y dirán, pues ya llegó el cura aquí a evangelizarnos. Pues lo siento mucho, es doctrina social de la iglesia y ahí está Cristo detrás y pues yo no puedo ni ocultarlo. Me negaría a mí mismo y negaría la doctrina social cristiana si no dijera que está iluminada bajo los principios de la encarnación de Cristo, que no son condenatorios, sino salvíficos, ¿no? Y lo tercero, ¿qué es lo que nos tiene que ayudar este ver? De modo especial a reconocer la presencia de Dios en esas dinámicas y también su ausencia. Pero la presencia de Dios es una cosa que se nos va con mucha frecuencia de la mirada, ¿no? Y más en algunos análisis demasiado críticos o demasiado negativos de la realidad. Reconocer la presencia de Dios es una de las perspectivas más complicadas que tenemos en nuestra vida. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Ya que están todos ustedes muy dispuestos a que todo esto fluya de maravilla, imagino que todos han usado en algún momento de su existencia esta pequeña aplicación que les voy a poner. Aquí la tenemos. Entonces, les voy a pedir que se metan. Denme 3 segundos. Listo. Muy bien. Aquí estamos. Aquí les pone en su computadora o en su teléfono, se meten a menti.com y escriben esto, ¿no? Ese número que está ahí. Métanse tal cual en su computadora o en su teléfono, lo que prefieran tener a la mano, menti.com, ¿no? Y ahí está el código. Algunos puede ser que ya hasta la tengan la aplicación bajada en su teléfono, no es momento de que lo hagan, nos alargaríamos demasiado, pero es como para empezar, ¿no? Un pequeño aterrizaje en la práctica nos ayuda mucho más. Entonces, conforme vayan estando, ahorita todavía no tenemos a muchos metidos, ¿no? Menti.com, ya ahí tienen su código de referencia. Si alguno tuviera alguna pregunta o dificultad, con gusto se las hacemos más grande. Bien. Muy bien, ya están ahí, menti.com, ya nos hizo favor Ale de ponerlo. Perfecto. Y entonces, quiero que ustedes, todos ustedes trabajan en un lugar, ya están contestando y todos no saben ni qué están diciendo, retos y esperanzas de qué, pero está bien, su proactividad es muy sana. Eso siempre se agradece en una audiencia. Todos ustedes trabajan en un lugar. Quiero que sobre ese lugar que trabajan, traten de ver, bajo esta perspectiva del ver, los retos y esperanzas que ahí tienen bajo los ojos de Dios. Es decir, esperanzas podríamos decir, ¿no? Si ustedes quieren, ¿qué hay de presencia de Dios ahí que nos puede ayudar a detonar? Y retos, ¿qué hay de ausencia de Dios que tendríamos que trabajar? Entonces, ¿ya están escribiendo? Muy bien, perfecto.
traten de ir compartiendo eso. Piensen en su lugar de trabajo, pero otra vez, no lo piensen desde su perspectiva. ¿Cómo vería Dios tu empresa? ¿Qué pensaría de ella? ¿No? Ya van sacando, se vale copiar. En estos ámbitos, la piratería es muy válida. Si alguien vio una respuesta que le haya agradado de otro, la puede poner inmediatamente, ¿no? Y vamos a dejar que esto nos vaya ayudando a pensar. Qué pena, padre. Disculpe, es que me distrajeron. ¿Puede repetir las instrucciones, por favor? Claro que sí, encantado de la vida. A todos nos distraen en este mundo, así es que no se me preocupe. Quisiera que usted, no sé dónde trabajes o a qué te dediques, pero de tu entorno, trates de pensar, si Dios viera tu lugar de trabajo, ¿qué esperanzas tendría de verlo ahí? ¿Y qué retos encontraría? ¿No? Cuando nosotros pensamos en la encarnación del verbo, uno termina por decir, ¿y cómo por qué se encarnó? Si lo iban a matar. Se encarnó porque te ama y quiere que esto esté mejor, ¿no? Pero él, si se encarnó, fue porque algo hacía falta, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿No? Aquí está resaltando que en sus lugares de trabajo hay participación, hay solidaridad, hay confianza. Eso es maravilloso, eso ya es un punto de partida. Y hasta el momento hay muy pocos retos o aspectos que sean negativos, ¿no? En su dinámica. También se vale ponerlos, ¿eh? O al menos no los alcanzo a ver en los grandes, ¿no? Pero en fin, ya van participando bastante bien. Muy bien, entonces, ¿de qué se trataba esto? Esto tenía dos mañas. Uno, porque por ahí me dijeron que luego se nos complica mezclar la docencia con aplicaciones digitales que nos ayude a que se aburra menos el personal, y más cuando la clase es a las 5:30, que empieza a bajar la glucosa en el cerebro. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que también ustedes vayan viendo cómo, que esto ahorita lo veremos, ese ver cuando es compartido se convierte en una mirada todavía más eclesial, ¿no? Más plena. Por eso muchas de sus empresas hacen evaluaciones 360, ¿no? Y hoy día están súper de moda desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque ya no es solo el juicio del jefe, sino es el juicio de todos los que están a su alrededor. Y eso siempre genera mejores resultados. Si tú nada más le preguntas a una persona lo que opina, está bien, puede servir. Pero cuando dejas que otros sean los que permiten dar, la mirada se hace muy grande. Muy bien, con esto terminamos. Entonces, pueden seguir escribiendo si quieren, pero ya han dicho demasiados. Este ver, que me parece muy sano de su parte, es otra vez simplemente un ejercicio para ayudar a que la manera de juzgar y de trabajar, ¿no?, con nuestros empresarios para ayudarles a implementar la doctrina social y transformar el mundo del trabajo, no se trata de transformarlo a peor, ¿no? Se trata de transformarlo según la misma doctrina social de la Iglesia, parte de una realidad muy concreta que ha de verse con esos ojos, que tampoco se trata de que sean ojos hiperpaternales, ¿no?, o ojos que no ayudan, no, sino ojos muy realistas, ¿no? Hay algo que hacer ahí. Si el mundo no nos pusiera ahorita un reto, diríamos que la doctrina social pues no tiene trabajo aquí, pero el mundo tiene muchos retos. Pero más allá de sus retos, también está lleno de esperanzas. Muy bien, esa es la primera parte del ver, ¿no?, hacia dónde nos va dirigiendo. Vámonos al juzgar. ¿Y qué sucede con el juzgar? Tres notas muy sencillas, ¿no? Es decir, ¿qué estamos juzgando? No es un simple juicio condenatorio. Hay quien dice, yo prefiero no juzgar. Pues antropológicamente, aquí hay varios también filósofos que nos podrían complementar. Nociológicamente es imposible no juzgar. Nuestro ser está hecho para juzgar. Pensar es juzgar prácticamente en definición. Cada vez que tú piensas, estás juzgando. Porque si no, el pensamiento es un juicio en sí mismo, ¿no? Ahora, el tema es cómo estás tú realizando esos juicios. No hay una mirada abstracta a un mismo juicio de la realidad. Entonces, ¿cómo se juzga? Claro, dirán, esto se puso ya demasiado romántico. Pues perdón, es la doctrina social de la Iglesia que lo que quiere es, más bien, lejos de poner el criticismo desde el juicio condenatorio, quiere poner el compromiso, que es más virtuoso, a la hora de empezar a juzgar las cosas y ver, como dice ahí el segundo punto, el cómo sí. ¿No? Es decir, ¿qué hace el juicio de la doctrina social? Va buscando el cómo sí, recalculando rutas. Es el paso del Waze, ¿no?
en fin, no me di vuelta a la izquierda, y Waze inmediatamente te recalcula. Cuando estamos trabajando esto, el juzgar lo que nos quiere decir es, ¿cómo sí lo logramos? ¿Por dónde sí voy? ¿No? Y ahí mentes derrotadas, pues obviamente no nos ayudan, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Es una fuerza que nos permite comprender cómo poder impulsar. Y aquí, pues hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que es la apertura al Espíritu Santo. Porque hay demasiados retos en nuestra vida que no sabemos cómo resolver. La pobreza, la desigualdad, cualquier tipo de migración no deseada, ¿no? O forzada, las violaciones, la dignidad de la mujer. Y uno diría, ¿y esto cómo se hace? Pero como aquí estamos buscando estas rutas, sí tenemos un aliado. Yo no sé si ustedes lo han experimentado algún día, y si no, experimentenlo. Pero el juzgar se hace desde el espíritu, ¿no? Y un espíritu que nos permite ser creativos. Lo propio del Espíritu Santo es su creatividad. Y el juicio desde la doctrina social hacia la mirada de empresa se torna hacia allá, ¿no? Y cuando uno dice, es que es imposible pagar buenos sueldos en México y además ser rentable, bueno, pues pedir al Espíritu Santo que te ayude en creatividad, porque se ve que te anda faltando, ¿no? Porque sí hay caminos. Y este juicio es una de las partes más delicadas. Porque otra vez, si nos vamos al anterior, no es una simple mirada condenatoria, ¿no? Sino es una capacidad de ver el cómo sí, ¿no? De impulsarnos hacia adelante. Y entonces, a la hora de juzgar esas realidades anteriores, uno tiene que ir buscando caminos que me ayuden a potenciar lo que sí hay, que es el camino verdadero de la transformación, y eso termina por menguar lo que está haciendo daño, ¿no? Hace muchos años le preguntaban a nuestro querido maestro Aristóteles, ¿no? Este es uno de los pocos diálogos en la Ética Nicómaco, y le decían, maestro, ¿por qué todo el mundo termina siempre con sexo, drogas y alcohol? ¿No? Pues parece la revolución del 68, pero esto fue escrito hace, ¿no?, siglo III antes de Cristo. Y la respuesta del maestro es sorprendente. Dice, tan sencillo, porque no les han enseñado nada más. Pues esto es muy fuerte, ¿no? Evidentemente, si quedamos en eso es porque no tenemos más. Madre, sí, sí, ya. Ya sobre tiempo, ¿eh? Ya. Perfecto, estamos terminando. Nos vamos a la última parte, que es el actuar, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede implementar el actuar? Y aquí pongo cuatro nociones muy concretas. Otra vez, le estoy hablando desde el ver, juzgar y actuar como un modelo adoptado por la iglesia que nos permite impulsar. Entonces, lo primero, hemos de reconocer que hay una progresividad en la vida de fe. Cuando uno lee a Santa Teresa, se muere de vergüenza, pero no tienes por qué morirte. Santa Teresa fue Santa Teresa, tú eres tú, y ella dio tantos pasos que con leer su vida al inicio dices, ah, esta comadre era como yo, ¿no? Sí, pero trabajando lo logró. Entonces, el actuar es progresivo, ¿no? Y esto es algo esencial porque no puedes poner metas enormes. Primero empieza a caminar, luego capaz que, a gatear, a caminar, capaz que a correr, y luego ya te echas el maratón de la Ciudad de México que ayer nos colapsó de una manera maravillosa. Pero eso es progresivo. Lo segundo, hay que tener mucha claridad en los principios. Más que aferrarse en las herramientas o en las cosas, los principios son esenciales. La USEM ahora promociona, por ejemplo, el semáforo de la pobreza. Muy bien, simple medio, no es principio. Es un medio que puede ser que nos ayude a cumplir un principio. Pero el punto del actuar va centrado en los mismos principios. Y eso nos permite tener una flexibilidad en los caminos. ¿No? No somos máquinas, en lo más mínimo. El actuar, según esta dinámica, es actuar humano. Y por último, el Papa se los recomendaba hace unos días, bueno, los recomendaba prácticamente a todos. Decía, un par de virtudes que en esta vida nos harían mucha falta es paciencia y perseverancia. Las dos que van de la mano. Paciencia, pues porque uno sí se desespera, ¿no? Siempre. Hasta Jesús se desesperaba. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pero no dejó de perseverar, ¿no? Es decir, no vais a matar, ¿no?, al individuo en tu camino, pero no dejes de buscarlo. ¿Cuántos años llevamos intentando, buscando una solución de la pobreza? Bueno, paciencia, pero perseverancia. Y creo que en ocasiones, cuando falta la perseverancia, pues ya todo lo demás está caído. Entonces, nuestro actuar, cuando nos vamos yendo hacia esas dinámicas. Y termino con esta. ¿Y en la empresa qué pasa? Primero, pues esto nos permite darle una mirada más allá de la simple eficiencia económica o lo que ustedes quieren, ¿no? Sino superarlo. Es decir, un empresario es un evangelizador, lo quiera o no. Le está dando a la gente oportunidad de realizarse y de ser pleno en esta tierra. Y lo puede hacer mejor o peor. Pero en sí mismo, la empresa es un proceso evangelizador, ¿no? Si lo quieres tomar como eso.
Y lo que nos permite, a final de cuentas, es que todo esto, la doctrina social, te mete en un sendero de reflexión, de cuestionamiento, para que veas cómo tú, desde tu empresa, puedes construir ese reino, ¿no? Les agradezco esto. Muchos en ocasiones dicen, bueno, es que a veces perdemos nuestra raíz. Yo, bueno, sí soy cura y trato de hablar de muchas cosas, pero cada vez estoy más consciente de que el ejemplo de Cristo para un empresario es sorprendente. Últimamente es el administrador y el creador y el impulsor de todo lo que tenemos en nuestras manos. Y aprovechar su ejemplo, cómo él se encarna, ver encarnación. En segundo lugar, cómo él juzga con misericordia, ¿no? Con esa voluntad salvífica. Y cómo trabaja, cómo actúa, pues con su misterio redentor, ¿no? Entonces, si tomamos este modelo, que en el fondo está impulsando toda la dinámica de la doctrina social, creo que nos ayudará a que lo que prediquen, bajo pasos muy concretos, se vayan aterrizando. Y ya habrá muchos consultores extraordinarios que les ayuden. Mil gracias a todos, un placer. Esta fue una breve cápsula. Dios me los bendiga. Muchas gracias, padre. Creo que hay una pregunta, no sé si nos da tiempo, pero rápidamente dice, ¿cómo aplicaría estos principios en una sesión de USEM, en su opinión, como metodología? En una sesión de USEM. Es que, a ver, en una sesión no se puede, pero en todo el cufoso difoso sí se puede. Porque esto va empapando todo. En el fondo, ¿qué queremos hacer con los empresarios? Que sean capaces de vislumbrar su rol como empresario, su acción y sus decisiones como empresarios desde otra perspectiva, en el ver mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo le abrimos eso? Y ahí hay el que da el curso de dignidad, el que luego se mete en el tema de la participación. Ahí ya les pueden ir ayudando a vislumbrar eso. Lo segundo que hace muy fuerte la USEM en todo el cufoso, ayudarle a aquellos que están participando a que sepan empezar a juzgar desde otras perspectivas. Pero otra vez, no es una sesión, es algo que empapa todo, porque en el fondo es otra vez, es la dinámica como intentamos como iglesia copiar el método de Cristo. Cristo se encarna porque nos ve con misericordia y nos redime, ¿no? Y entonces, bajo esa óptica, otra vez, la mirada es mucho más allá de un papel, ¿no? Entonces, terminar eso. No es solo en una sesión, sino en general. Y la participación que todos podríamos dar en cada sesión del CUFOSO o DIFOSO es cómo estoy yo ayudando a cada empresario y a mí mismo, porque si no te sirve a ti, mejor ni lo prediques. Tú enseña lo que realmente a ti te sirve. Entonces, ¿tú cómo estás siendo capaz de conocer mejor ese ver, ¿no? De juzgar bajo una óptica diferente y de buscar aspectos que te comprometan a ese proceso de redención. Pues muchas gracias. Bueno, ahí va a poder leer todos los comentarios, muy buenos comentarios de todo el mundo. Y bueno, seguimos con la presentación de nuestro siguiente expositor. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Así que adelante con su exposición, doctora. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un gusto, ¿verdad?, formar parte de este encuentro de expositores, sobre todo para reflexionar brevemente sobre este tema, ¿no?, tan importante, que es el liderazgo social desde la empresa. Y, bueno, concretamente, reflexionar, pensar, ¿no?, sobre la importancia que tiene este liderazgo en los empresarios y su responsabilidad en la sociedad. Pues varios de aquí, yo sé que son o somos empresarios, pero ante todo, ¿verdad?, somos expositores en la Unión Social de Empresarios Mexicanos y tenemos, ¿verdad?, esa gran labor, ¿verdad?, de hacerlos ver que ellos realmente se den cuenta ese gran liderazgo que tienen dentro de la empresa. Y es por eso que a mí me gustaría, pues, compartir con ustedes algunas, ¿verdad?, de las características de qué es realmente el liderazgo.
Sé que se han escrito muchísimos libros sobre este tema, hay grandes estudios sobre hombres y mujeres, ¿verdad?, que han logrado tener un liderazgo en una empresa, pero vamos a ver quién es realmente un líder. Un líder es ese hombre, esa mujer que convence y que arrastra, que guía y que dirige a las demás personas por algo especial que tiene. Es decir, ¿verdad?, ese hombre, esa mujer, ¿verdad?, tiene algo dentro de su personalidad, dentro de su ser, que hace que los demás lo sigan. Y quiero compartir con ustedes algunas de las cualidades que se han encontrado en todos estos hombres y mujeres a lo largo de la historia. ¿Para qué? Pues para que nosotros seamos conscientes y sobre todo sepamos, ¿verdad?, transmitirlas. La primera de ellas es el carácter. Por ahí se dice que el talento pues es un regalo, pero el carácter es una elección, ¿verdad? Porque realmente un líder, ¿sí?, se define en el carácter y eso es lo que demuestra quién es tal y como es. Las palabras pues pueden hablarse fácilmente, pero si no van acompañadas de las acciones, como bien lo proponía ahorita el padre Álvaro, pues de nada sirve, ¿sí? Y un verdadero líder es aquel que tiene el carácter y que sabe, ¿sí?, realmente ser congruente en su vida. El compromiso. El corazón es lo que realmente separa, pues, lo bueno de lo grandioso. Es decir, un líder o una líder, ¿verdad?, está enamorada de lo que realmente hace. Yo les pregunto y me pregunto, ¿verdad?, si realmente tú seguirías a alguien que no está comprometida o comprometido con lo que hace. Realmente lo que nos impulsa a seguir a alguien es ese compromiso, ese amor que siente por lo que tiene. La comunicación. Comunicarse es tomar algo complicado y hacerlo simple. El verdadero líder es aquel que sabe utilizar las palabras correctas y que entusiasma a los demás, que hace que los demás esas palabras las conviertan en ellas propias, en suyas propias, y sobre todo logra que a través de esas palabras las demás personas lo sigan o la sigan. Una característica muy importante de un verdadero líder, el coraje. Es aquel hombre o mujer que sabe escoger y renunciar, que sabe asumir posiciones claras, amadas por algunos y mal vistas por otras. Es decir, sabe perfectamente, ¿verdad?, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores y hacia ahí es donde se dirige. Aquí aplica la famosa canción, ¿verdad?, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo sé perfectamente hacia dónde voy. Un líder se caracteriza por su generosidad. Ninguna persona ha sido honrada por lo que recibió en su vida. El honor es el premio de lo que él o ella ha dado. Y ahí es algo que lo podemos ver sumamente fácil. Cuando una persona, ¿verdad?, se va de este mundo, cuando fallece, ¿qué es lo que queda? No queda todo lo que cosechó en su vida de bienes materiales, sino realmente lo que se queda es lo que él o ella les dio a las demás personas. Escuchar. El oído de un líder suena con las voces de los demás. Es alguien que crea esa empatía. Y lo decía, mencionaba ahorita, padre, cómo vamos a acercarnos, ¿verdad?, a esos pueblos de Oaxaca si no conocemos la realidad de las personas. El verdadero líder se preocupa por las personas, sabe qué les sucede, crea, ¿verdad?, una cercanía con ellos y sobre todo actúa en favor de las personas que lo siguen. Definitivamente, un verdadero líder tiene una actitud positiva. El ser humano puede cambiar su vida cambiando sus actitudes. No necesita, ¿verdad?, que lo estén motivando. Existe una automotivación para seguir adelante. Relacionarse con los demás. Roosevelt nos dice, el ingrediente más importante para tener éxito en la vida es el saber cómo relacionarte con los demás. El saber qué piensan los demás, qué sienten los demás. Realmente involucrarte con ellos. ¿Para qué? Pues para defender sus intereses y sobre todo, ¿sí?, para trabajar en conjunto con ellos. Responsabilidad.
Un líder puede hacer a un lado muchas cosas, excepto la responsabilidad final. ¿Qué significa esto? Que todo lo que empieza, lo termina. Que si se compromete en algo, va a salir adelante. Y que siempre que hay un equipo de trabajo, ganan o pierden juntos. La autodisciplina, la primera y mejor victoria, es la conquista de uno mismo. Y eso es algo que definitivamente es una cualidad de un líder o de una líder. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ejerce un autocontrol primero en su persona antes de exigírselo a los demás. Y por último, el servicio. El verdadero líder sirve a los demás. Es decir, antepone a sus intereses, ¿sí?, los intereses de quienes lo rodean. Y todo esto, ¿verdad?, lo podemos concretar en que un líder tiene una misión en la vida. Es decir, le da un sentido a su vida y sabe, ¿verdad?, por qué está ahí. Recordemos, ¿verdad?, la frase de Santa Teresa de Calcuta que dice: al nacer tú lloraste y los demás sonrieron. Vive tu vida para que tú, al irte de ella, sonrías y los demás lloren. Y aquí quiero ligar esta misión de todo líder y sobre todo de todo empresario a la misión que tiene la Unión Social de Empresarios Mexicanos. De la mano con los empresarios y sus colaboradores, nuestra misión es construir empresas altamente productivas y plenamente humanas. Estamos convencidos de que la formación humana, ética y social no solo cultiva la razón, también potencia nuestros principios y valores para transformarla, intuirla, recrearla, gozarla y hacerla mejor. Nos hace comprender nuestro propio compromiso y responsabilidad que tenemos con nuestro trabajo y con las demás personas. Y concretando, ¿verdad?, esta misión con las cualidades de un líder, me gustaría mencionar, ¿sí?, y reflexionar junto con ustedes en las tres dimensiones que todo empresario, ¿sí?, debe de ejercer a través de su liderazgo. La primera de ellas es la espiritual, ahorita lo vamos a ver. La segunda sería la acción directiva, que tiene que ir hacia adentro de su empresa y también, ¿verdad?, hacia el exterior de su empresa. Y por último, ¿verdad?, esa gran dimensión frente a la sociedad. ¿A qué me refiero en la parte espiritual? El empresario tiene que ser un hombre, una mujer coherente, con sus valores, con sus principios. Como decíamos, ¿verdad?, palabras es muy fácil decirlas, pero en el actuar es donde realmente se demuestra quién es esa persona. En la acción directiva, definitivamente hacia adentro, con los colaboradores, con el equipo de trabajo, con las personas que trabajan en la empresa. ¿Para qué? Porque si tú realmente quieres, ¿verdad?, transformar, primero te tienes que transformar tú como líder y los demás en ese momento van a transformarse y a involucrarse con la empresa. Un líder no puede, ¿verdad?, ejercer una autoridad desde arriba. Tiene que estar, ¿sí?, en contacto con las personas que están en su interior. Y por supuesto, ¿verdad?, decíamos que también la acción directiva es hacia el exterior de la empresa. No puede una empresa, ¿verdad?, vivir sus valores y sus principios hacia adentro. ¿Y qué pasa, ¿verdad?, con las personas hacia afuera? Y aquí entran pues todo lo que son los proveedores, los clientes, los socios o los demás grupos con los que la empresa labora. Y vamos entonces a la tercera dimensión, que es frente a la sociedad. Definitivamente la empresa no se puede quedar, ¿sí?, únicamente con las personas que están a su alrededor. Tiene, ¿verdad?, que abrirse, y ese liderazgo social del empresario tiene que tener como finalidad el bien común, es decir, la mejora de la sociedad. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo es realmente una vocación el liderazgo social de todo empresario. ¿Qué tiene que difundir? Pues definitivamente los principios de la doctrina social de la Iglesia, que ya se mencionaron el día de hoy y los otros días en estos encuentros. Por supuesto, ¿verdad?, difundir y apoyar la dignidad de la persona. Mencionábamos el bien común, el destino universal de los bienes
y la participación, solidaridad y subsidiariedad. Y quiero cerrar porque me gustó mucho cómo lo planteó. ¿Cuál es la relevancia, ¿verdad?, del papel de los empresarios en la sociedad? Y me gustó mucho el planteamiento que hace Carlos Ruiz González, que es miembro de, catedrático del IPADE. Y me encantó cómo lo puso, porque dice, el empresario es un artista y su obra es la empresa. Es decir, él tiene que ir poco a poco, ¿verdad?, construyendo esa obra de arte que es su empresa. ¿Cuál es su tarea principal? Pues manejarla a partir de sus propios valores y fomentar, por supuesto, la participación social. La indiferencia, nos dice Carlos Ruiz, es el enemigo del desarrollo de cualquier país. Podemos encontrar empresarios que no sean conscientes de la importancia de su liderazgo. Y ahí, ¿verdad?, pues es el peor enemigo porque el país se queda. Los modelos de negocios que están bien planteados bajo esta perspectiva, bajo la misión que tenemos, ¿verdad?, en la Unión Social de Empresarios Mexicanos, son grandes contribuyentes del desarrollo económico y social de todo país. Son una alternativa para combatir la pobreza, para promover una sociedad mucho más justa y para crear espacios que den pauta a la transparencia. Y definitivamente, un mercado sano e institucionalizado promueve la participación social y la construcción de una sociedad mucho más humana, que a fin de cuentas es lo que todos y todas las que estamos aquí buscamos. Porque esta sociedad más humana es lo que nos va a hacer vivir en armonía, en tranquilidad y sobre todo alcanzar la felicidad y la vida eterna. Y termino con una frase del doctor Carlos Llano, que nos dice, el desarrollo de la sociedad solo es posible mediante el desarrollo de los individuos que la integran. Si no hay un liderazgo social en los empresarios, si nosotros como expositores, ¿verdad?, no logramos, ¿verdad?, despertar ese liderazgo, pues difícilmente tendremos una mejor sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Lucía Legorreta. Pues aquí en los comentarios están diciendo, ¿verdad?, que está muy inspiradora su ponencia, se le agradecemos mucho. Comentan que el empresario tiene un compromiso económico y social fundamental, que les ha parecido pues excelente su ponencia, muy clara, ágil y muy claros sus conceptos. Le agradecemos mucho que pues nos haya dedicado estos minutos a esta formación de nuestros expositores. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a todos. Gracias a todos. Y bueno, pues continuamos con nuestro siguiente exponente con la presentación. Adelante. Pues bienvenido a el doctor Eduardo Medina Mora. Pues estamos de manteles largos con su exposición, así que adelante, lo escuchamos con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Nomás les aclaro que Eduardo es mi hermano, Perdón. No, no está bien. Es un hermano muy querido y muy admirado, así es que un honor que me confundan con él. Me toca exponer esta, continuar con la parte de liderazgo que magistralmente nos expuso Lucía, y ver cómo lo aplicamos en la empresa. Ese líder del que ahorita nos habló Lucía y que es inspirador, ¿cómo aplicamos ese liderazgo en la empresa? Y a ver, me dicen si se logra ver. Sí se ve. Sí se ve, qué bueno. Nada más ponerlo en modo presentación. Perfecto. ¿Ahí se ve ya bien?
Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces voy a pasar a esta parte del concepto de liderazgo social desde el punto de vista del líder de empresa. Es decir, ¿cómo aplicamos esto dentro de la empresa? En donde, desde luego, pues con la formación que recibimos en USEM, pues hablamos de una actuación ética, pero cuando observamos desde USEM cómo vemos los objetivos de una empresa, vemos que hay pues dos objetivos económicos, un objetivo económico hacia afuera y un objetivo económico hacia adentro, y dos objetivos sociales, un objetivo social hacia adentro y un objetivo social hacia afuera. Así es como vamos a aterrizar este concepto del liderazgo social en la empresa. En ese sentido, además de las características generales de cualquier persona que consideremos como un líder social, es colocar a la persona en el centro de las acciones. Esto es que en la empresa el colaborador debe estar al centro de todas nuestras decisiones, así como, bueno, para el gobierno debiera ser el ciudadano al centro, o para el sector salud, el paciente al centro. Este principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el respeto a la dignidad de la persona, y que lo aterrizamos precisamente en tener a la persona al centro. Entonces, en primera instancia, el objetivo económico de toda empresa, pues sabemos que es agregar valor en sus productos y servicios que le ofrece a sus clientes. Y desde luego no es el único objetivo de la empresa, pero una empresa que no logra al agregar valor, el que los clientes realmente lo aprecien y lo compren, pues simplemente no logrará permanecer en el mercado. Entonces, ese es lo que normalmente consideramos como el objetivo de la empresa. Sin embargo, hay otros objetivos. Hay un objetivo económico hacia adentro, y hacia dentro de la empresa el objetivo económico es que las empresas no son nada más de los accionistas. Las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresas. Las empresas son de los proveedores, son de la comunidad, son del gobierno por los impuestos que pagamos, y desde luego también son de los accionistas, pero solo en esa parte. Entonces, lo que nos enseña USEM es que, si bien es cierto que una empresa tiene que generar valor para permanecer en el mercado, también nos enseña que la visión de la empresa es un poco diferente a lo que a lo mejor todo mundo se ha generalizado en nuestro país y en Latinoamérica, que las empresas son de los accionistas. Y es por eso que existe ese paradigma que tenemos que cambiar, en donde encontramos empresas pobres y empresarios ricos. Y lo que necesitamos es que haya empresas ricas, empresas sólidas y empresarios dignos. Es decir, que podamos vivir dignamente con el salario que la empresa nos puede pagar. Entonces, estos son, digamos, los dos objetivos económicos que nos dice USEM que tiene la empresa. Sin embargo, lo que nos dice la Iglesia Católica es que pues no es nada más este objetivo económico de la empresa. Desde luego tenemos que tener estos criterios de eficiencia económica para cuidar lo que producimos, agregar valor en toda esta actuación, tomando en cuenta la dignidad de la persona. Sin embargo, también tenemos que voltear a ver los objetivos sociales. Y el primer objetivo social tiene que ver con los trabajadores que están dentro de la empresa, es decir, con nuestros colaboradores. La función o la misión de la empresa es una formación integral de los colaboradores. Es decir, es común que una empresa le dé capacitación para el trabajo a sus colaboradores, de tal manera que pues con esto puedan crecer dentro de su función y así generar, digamos, un crecimiento en las personas que ayude a crecer a la empresa, porque las empresas no son la razón social, no son los edificios, no son los cuatro muros de una oficina, sino que las empresas somos las personas, de tal manera que para que crezca la empresa, tienen que crecer las personas. Vamos a ver si este lo podemos reproducir. Me dicen si se escucha.
¿Sí lo escuchan? ¿No se escucha? Si puede poner otra vez compartir y hacer en la clic en compartir sonido de la computadora en la parte de abajo. La actividad empresarial Perfecto. Es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrán que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Entonces, en estas palabras del Papa está muy claro esta misión de la empresa, del líder social dentro de la empresa, en lo que es la formación integral de los colaboradores. Y desde luego, pues una primera esfera es la formación intelectual para el trabajo, pero también tenemos que ocuparnos de que hay una formación física, porque mente sana en cuerpo sano, es decir, que los colaboradores tengan el tiempo, el espacio para poder hacer ejercicio, también la formación social, es decir, que tengan espacio y tiempo para convivir con su familia, para convivir con sus amigos y tener también espacio personal para aquellas actividades que le gusten, para sus hobbies, sus deportes, etcétera. Pero una cuarta esfera, y que es responsabilidad del líder social en la empresa, que es la formación espiritual. Porque somos finalmente cuerpo y espíritu, y aquí lo que más ayuda en el fortalecimiento del espíritu de los colaboradores es impulsarlos a que salgan de ellos mismos para ayudar a los demás. Con esto vemos el objetivo social de la empresa hacia adentro, es la formación integral de los colaboradores en la esfera intelectual, física, social y espiritual. Pero también hay un objetivo que tiene que ver con el objeto social, el objetivo social hacia fuera de la empresa. Es decir, lo que nos decía el Papa de esta incidencia en la comunidad, es decir, cómo podemos como empresa tener esta capacidad de servir al bien común de la sociedad, no nada más en el aspecto económico, sino también en una acción social. Y aquí es donde realmente este objetivo social hacia afuera nos permite hacer un cambio, y es ver a la empresa como un vehículo del cambio, en donde logremos de alguna manera resolver una parte de los problemas que tenemos dentro de la empresa, dentro de la sociedad, y como empresa influir. Me voy a brincar esta parte directiva que ya lo mencionó Lucía, y entonces enfocarme en esta parte de lo que puede hacer la empresa en el objetivo social hacia afuera. Cuando decimos que la empresa es un vehículo del cambio, es que realmente podemos cambiar una buena parte de los problemas que tenemos en el país. Y pongo un ejemplo, la pobreza educativa. Todos sabemos que los mexicanos que dejaron la educación formal para incorporarse en la vida laboral, pues es muy difícil que terminen
su educación formal. Lo que nos dice Coneval es que les llevará 3 generaciones salir de la pobreza educativa. Es decir, ni ellos ni sus hijos lograrán la educación formal. Serán hasta sus nietos los que puedan tener educación formal, por lo mismo salir de la pobreza educativa. Y en ese sentido, lo que podemos hacer como líder social dentro de la empresa es incidir con ese objetivo social hacia afuera en cómo lograr disminuir la pobreza educativa. La respuesta del gobierno es el Instituto de Educación para adultos, que tiene una buena plataforma, pero cuando visitamos los centros comunitarios, tienen computadoras de hace 8 años y no tienen presupuesto para cambiarlas, y les bajaron el presupuesto para sus instructores. De tal manera que si creemos que el gobierno va a resolver la pobreza educativa, esto no va a suceder. Pero ¿qué pasa si este liderazgo social, este líder social en la empresa, se compromete con sus colaboradores en que terminen esa educación formal? Porque en la empresa tenemos, por un lado, a los trabajadores que dejaron la educación formal, por otro lado, tenemos las computadoras y tenemos colaboradores que de manera voluntaria pueden ayudar en ese proceso. Y el objetivo es lograr que salgan de la pobreza educativa en una sola generación, en lugar de tener que esperar esas 3 generaciones. Y lo mismo podemos aplicar a lo que es la pobreza alimentaria, la pobreza patrimonial, la pobreza de salud. Mucho es lo que en este liderazgo social desde la empresa podemos hacer hacia la comunidad. Y con esta reflexión simplemente comento que esta metodología, pues de alguna manera inicia con aquel reto que puso el Papa Francisco cuando lo invitan al Foro Económico de Davos. Claro, siempre invitan a los papas porque son jefes de Estado, nunca van, pero el Papa Francisco respondió con una pregunta. Les dijo: oigan, muchas felicidades por el desarrollo económico, ¿y qué van a hacer con el desarrollo social? Y bueno, esa pregunta, no sé, hace aproximadamente, no sé, 5 o 6 años, ha traído una serie de ejercicios de reflexión. Me tocó estar en Roma con empresarios de Iberoamérica, donde había también personas de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, también de la jerarquía de la Iglesia Católica. Empezamos con esa pregunta: bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y de ahí deriva esta visión de la empresa como vehículo del cambio, en donde podemos ejercer ese liderazgo social para incidir en una mejora a la comunidad. Esta metodología inicia con hacer un censo para saber cómo están nuestros colaboradores. Y ahí comentaban que una empresa cementera, que cuando hace este censo se da cuenta que tiene colaboradores que trabajando en una empresa cementera no tienen piso firme en casa. Y esto no lo sabían. Y eso es un poco lo que sucede en muchas empresas, que no sabemos cuál es la realidad en cuanto a pobreza educativa o pobreza de salud o pobreza patrimonial que tienen nuestros colaboradores. Pues con esto termino la reflexión, recordando que es mucho lo que en esta formación del líder social que nos describía Lucía, lo podemos aplicar en la empresa para lograr una mejora de la empresa hacia los clientes, pero también hacia los colaboradores y hacia la comunidad. Muchas gracias, doctor. Tengo algunas preguntas que me gustaría leerle. Dice: ¿un empresario cómo podría definir un sueldo digno, entre comillas, para él? Otra pregunta dice: ¿cómo armonizar los intereses de inversionistas institucionales que solo les interesa el ROI a la generación de valor social en la empresa, de tal manera de evitar caer en las tentaciones de buscar solo el objetivo económico tan retador? Yo creo que precisamente eso es lo que USEM nos invita a cambiar, no nada más cada uno de nosotros, sino hacia las empresas, todos los que pasen por el difoso. Ahorita estamos en plena discusión del salario mínimo. Y cuando volteamos a ver que hay personas que cuestionan si se debe subir el salario mínimo, cuando a pesar de que lo hemos subido en los últimos 3 años,
El salario mínimo en México apenas está arriba del de Venezuela, Cuba y Haití. Nos parece que es vergonzoso y que no hay ninguna razón por la cual no debiera estar en los, a lo mejor a la altura de los primeros 5 lugares de América Latina y el Caribe. El ejercicio que hemos hecho, no nada más Coparmex, USEM, sino otros organismos, es llegar a un salario del bienestar. Durante mucho tiempo el salario mínimo estuvo indexado a otros servicios y multas y créditos hipotecarios, y entonces cuando se subía el salario mínimo, subían esos otros servicios y costos y eso generaba inflación. Entonces, lo primero fue desindexarlo. Segundo objetivo, que el salario mínimo alcanzara para la canasta alimentaria. Esto ya sucede, el salario mínimo está arriba de la canasta alimentaria. Sin embargo, nos dice INEGI que en una familia típicamente hay 4 personas, de las cuales normalmente 2 trabajan. Entonces necesitamos lograr que con 2 salarios mínimos se alimenten 4 personas. Eso le hemos llamado en Coparmex la línea del bienestar familiar. Es el objetivo que tenemos para el 2024 y eso requerirá que tengamos aumentos importantes en el 2022, 2023 y 2024. Cuando digo aumentos importantes, me refiero a que tienen que ser, digo, desde luego, el porcentaje de inflación para recuperar el poder adquisitivo, pero luego un monto independiente de recuperación solo para el salario mínimo general, que se le llama la MIR, en donde en la combinación se llegue alrededor del 20%. Tenemos que voltear a ver a los que menos ganan dentro de la empresa. La invitación que hacemos a las empresas es que no se esperen a que sube el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, sino que desde ahora lo paguen. Esto lo empezamos a hacer en el 2019, eran 6.500 pesos. Hoy está alrededor de 7.100 pesos. Y entonces las empresas nos dijeron, oye, pero eso es muy poco, ¿por qué no nos vamos a 8.500? Otra empresa dijo, vámonos a 10.000. Y bueno, la invitación es que cada empresa, de acuerdo con sus posibilidades, pueda subir ese, pagar ese salario de la línea del bienestar familiar o más, ese salario con dignidad. Cuando nos referimos, ¿cómo definir el salario digno para el empresario? Hay una estadística que nos da la OCDE que nos dice cuánto es la diferencia entre el que más gana y el que menos gana en una empresa, en una organización. Bueno, en la OCDE era de 5 veces, ahora es de 7 veces. Quiere decir que ha aumentado la desigualdad. Pero en México era de 20 veces y hoy es de 30 veces. Quiere decir que somos un país muy desigual. Yo lo que les digo a los empresarios es, mire, súbanle a los que están abajo. Los que están arriba no lo necesitan. ¿A qué me refiero con un salario digno? Bueno, pues sí, que nos permita vivir pues dignamente, ¿verdad? No, tampoco se trata de pasar penurias, pero ese concepto en donde el empresario, teníamos el empresario rico y la empresa pobre, y que se exprime la empresa y el empresario se da una vida de excesos cuando tiene trabajadores con salario mínimo, pues esto lleva a una desigualdad que nos parece que necesitamos aplicar la justicia social. Y por eso la invitación es a que volteen a ver en sus organizaciones cuánto gana el que gana menos. Por ejemplo, les comparto que en la empresa hace algunos años teníamos subcontratado el servicio de limpieza, nos costaba 3 salarios mínimos y al bolsillo de las afanadoras llegaba un salario mínimo y medio. Propusimos al consejo contratar directamente a las afanadoras con 3 salarios mínimos, con lo cual, digamos, el costo empresa se mantuvo. Pero a las afanadoras significó un aumento del 100%. Eso les cambia la vida. Entonces, es lo que tenemos que hacer en este sentido. USEM ha propuesto no nada más este incremento en los salarios, el que haya 10.000 empresas ofreciendo salario del bienestar, sino también el pago a las empresas micro y pequeñas, el pago a proveedores. Si tu proveedor es micro, pequeña empresa, págale 8 días en lugar de 30, 60 y 90 vueltas. Algún día pídanle a Eugenio Cárdenas, presidente de Confederación USEM, que les platique esta experiencia en su empresa. Me parece que es algo fabuloso y que tenemos que hacer, ¿no? Creo que podríamos extendernos con muchos ejemplos en ese sentido. El criterio es voltear a quien menos tiene y dentro, empezando en casa, empezando en las empresas, y ver cómo le subimos a los que tenemos abajo y les damos esa posibilidad de completar su educación. Si logramos que
salgan, que completen, sea la, si llegan a la educación preparatoria, esto les dará una expectativa de desarrollo que es exponencial. Desde luego, hay que ayudarles a que terminen la primaria y terminen la secundaria, pero si logran terminar la preparatoria, ya las perspectivas de desarrollo son, como decía, exponenciales. Muy bien, muchas gracias. Si alguien quisiera hacer algún comentario, puede abrir su micrófono. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal, Pepe? Aquí desde Veracruz, gusto en saludarte. Una pregunta, se habla mucho de la pobreza laboral. ¿Qué nos podrías comentar? Tiene que ver con lo que acabas de decir, pero creo que es un indicador muy interesante y sobre todo porque cuando nos comparamos con países de América Latina, pues no somos de los mejor situados, somos los menos situados. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, como bien lo dices, Norma, y qué gusto saludarte, tiene que ver con lo que hemos platicado. Es decir, necesitamos, y creo que el principio es el poner a la persona al centro, ¿verdad? Poner al colaborador al centro, el respeto a la dignidad de la persona. Y en ese sentido, pues no es nada más el generar empleo, sino que estos empleos estén bien remunerados. Y para lo mismo, la capacitación pues tiene que ser obligatoria. Es decir, en muchos foros hay empresarios que me dicen, oye, es que si los capacito, les tengo que pagar más. Pues claro, porque los capacitas adquieren nuevas capacidades y entonces pueden tomar nuevas responsabilidades que justifican mejores salarios. Otros que me dicen es que si los capacito, me los piratean. Digo, bueno, pues eso es, peor sería que no los capacites y se queden, ¿verdad? Porque entonces la empresa no avanza. Entonces, se trata de, en este, tener a la persona al centro, el ver cómo enriquecemos sus funciones y su capacitación, el cómo podemos capacitarlos para que tomen mayores responsabilidades, cómo podemos capacitarlos para que en esta transformación que se tiene del trabajo puedan realizar los trabajos del futuro. Hay esta discusión de si los trabajos van a ser reemplazados por los robots. Es una discusión que ha tenido la humanidad desde siempre. Y lo que podemos ver en la historia de la humanidad es que, pues sí, se dejan de hacer algunos trabajos que se automatizan, pero se generan nuevos trabajos. Y ahí lo que tenemos que hacer es precisamente capacitar en las nuevas capacidades que requieren los nuevos trabajos. Entonces, cuando volteamos a ver a la pobreza laboral, es no nada más en los empleos formales que tenemos, y los que están dados de alta en el Seguro Social, sino que además estén dados de alta, bueno, que tengan salarios dignos. Una práctica que se estilaba era pues dar de alta a los colaboradores con un salario mínimo, nada más para que tengan seguro social, y lo demás dárselo por fuera. Y esto, bueno, pues hace que el día que se jubila, pues se van a jubilar con ese salario que les dieron de alta en el Seguro Social o para su pensión. Entonces, pues sí hay, digamos, mucho que tenemos que hacer para enriquecer la vida laboral. Pepe, Marco Adame de Morelos. Pensando en la pandemia y que el Coneval ha establecido que el mayor deterioro en el empobrecimiento del país es el acceso a la salud, ¿qué más se puede hacer para apoyar la salud de los trabajadores, especialmente de los miembros de la empresa, especialmente en temas de salud mental que ahora está rebotando por todos lados? Sí, es, yo creo que un muy buen punto el que señalas, Marco. Desde luego, el mensaje que le damos a las empresas es que es importante cuidar la salud de los colaboradores, ¿no? Eso es como lo primero, pero también tenemos que cuidar la salud de la empresa para que no se pierdan los empleos. Y en ese sentido, por un lado, la aplicación de los protocolos, que no es nada más el uso del cubrebocas y la sana distancia y el lavado de manos. Las empresas que han podido permanecer abiertas sin que haya contagios, aplican pruebas. Las pruebas es algo que en nuestro país no se le dio la importancia debida,
Ahora, como ya hay ciertas actividades que requieren pruebas, como si vas a viajar, o a lo mejor si vas a algún lugar o a alguna reunión, pues ya se está pidiendo esas pruebas, se pueden aplicar de manera aleatoria en las empresas, de tal manera que podamos detectar esos casos positivos, asintomáticos y evitar los contagios. Pero bien lo dices, Marco, que además de esta salud por la pandemia, pues la casa anteriormente era solamente el hogar. Con la pandemia, pues se convirtió, además del hogar, en la oficina del papá, en la oficina de la mamá, en la escuela de los niños, y todos compitiendo por espacios y por ancho de banda. Y esto genera fricciones en la familia. Y por eso es importante esto que comentas de la atención a la salud mental. Una de las prácticas que hemos visto más efectivas es ofrecer este tipo de apoyo psicológico a los colaboradores a través de línea telefónica o a través de el contacto de las áreas de desarrollo de talento de las empresas para atender cuando empieza a haber ansiedad, cuando empieza a haber depresión. Porque, bueno, hay personas que, por ejemplo, viven solas y entonces se quedan a trabajar en casa y entonces pues se pierde ese contacto social que es tan necesario. Hay una serie de prácticas que se publicaron, Marco, recientemente cuando se premió a las empresas excepcionales. Son las prácticas de las empresas durante la pandemia, en donde, por ejemplo, encontraron cómo estar cercanos a la distancia, es decir, sabiendo que estamos lejos del colaborador, técnicas como, por ejemplo, conectarnos virtualmente al principio de la mañana, hacer el check-in para ver cómo está cada uno, cómo le fue el día anterior, qué tiene que hacer durante ese día. También cercanos a la distancia para informar pues, cómo va la empresa y que sobre todo los colaboradores puedan preguntar. Una de las cuestiones que genera más ansiedad es saber, oye, ¿va a haber recortes? ¿Nos van a bajar el sueldo? Porque lo ven pues, con el vecino, con el hermano, con el cónyuge, y entonces eso genera una carga, una tensión adicional que hay que responder. O sea, mucho lo podemos hacer de manera preventiva, Marco, con la comunicación. Cuando pensábamos que ya íbamos de salida porque bajaban los contagios, ahí viene Omicron, viene la cuarta ola y tendremos nuevamente que tener mucho cuidado. Y entonces poder combinar a lo mejor algunas sesiones presenciales, desde luego con todos los protocolos, pero utilizar la tecnología para poder de alguna manera prevenir el que haya estas tensiones o esta presión mental, pero también ofrecer ayuda psicológica para que cualquier colaborador pueda tener esa instancia de ayuda antes de que pues, la situación empeore. Pues muchas gracias, doctor José Medina Mora. Le agradecemos mucho su presencia, su participación. Sabemos que pues, es un fiel colaborador de USEM, lo cual le agradecemos mucho. Y a continuación vamos a trabajar en las salas virtuales. Recuerden que aquí en las salas pues, hay que nombrar a un secretario, alguien que lleve el control del tiempo y que también registre las conclusiones en esa liga que se les está proporcionando para que por favor vayan a esa liga y ahí vendrá la pregunta que será ¿cuáles son los tres puntos más relevantes que encontramos en todas de las pláticas de toda esta tarde para incorporar en el difoso? Así que adelante para que se vayan incorporando a las salas que les corresponda. Perfecto, pues entonces nos vamos a salas. Les pedimos que acepten la invitación. Y no se les olvide copiar la liga.
¡Holi! Mario, ¿quieres comentarnos también? Adelante. ¿Cómo no? Gracias, Silvia. Pues nosotros no nos pusimos nombre, pero coincidimos en cosas, yo creo que muy importantes. Todos estamos contentos con la solidez de los contenidos y pensamos que no hay que escatimar ni un ápice en los contenidos centrales para hacerle entender a nuestra gente qué es libertad, justicia, dignidad, en fin, los contenidos que todos ustedes saben. Sin embargo, si nos preocupa, y esta es la siguiente común denominador de todos nosotros, necesitamos que nuestro curso tenga un tramo más práctico. Nos encanta lo de la metodología de ver, juzgar y actuar, pero necesitamos una sesión taller para hacerla aterrizar al día a día de cada empresa en cada lugar. Así que eso es muy importante. Se nos ocurrieron algunas cosas importantes para normalizar, dijéramos, estas acciones y estas vivencias que son muy importantes. Uno, quizás hacer resúmenes de ideas fuerzas de los contenidos de los ponentes para que se le quede a la gente como una especie de resumen. Necesitamos que esos contenidos podamos bajarlos quizás en fórmulas o propuestas concretas. Por ejemplo, la del salario digno para el empresario, etcétera. Tenemos que, esto es muy importante, quizás inventar una metodología para que en un TikTok podamos transmitir casos de éxito al aplicar los valores de la doctrina social de la iglesia. Es decir, está muy bien eso, pero necesitamos decir, sí, pero la empresa Mengano hicieron estas tres cosas con estos saldos a favor, que pueden ser en dinero y pueden ser en muchas otras cosas. Utilizar TikTok sería, creo que muy novedoso, sobre todo para vincular una nueva generación de empresarios y para, y esta es una cosa muy importante, generar un sentido de pertenencia con la UCEM. Todos aquí, yo que soy nuevo, pero muchos otros que han tenido mucho espacio, vemos la necesidad de crear un sentido de pertenencia y un sentido de grupo con los valores de la UCEM, pero también con las prácticas de la UCEM. Creo que donde estamos un poco más flacos es en estas prácticas para vehicular los contenidos valiosos, pero de maneras que sean muy prácticas y que puedan llegar a todos los empresarios, pero fundamentalmente a los pobres, a los más jóvenes. Alguien recordó con mucha atención la lectura de Alejandro de Llano, donde desglosa la visión, dijéramos, empresarial tradicional frente a la visión empresarial donde se centraliza en la persona humana. Si pudiéramos hacer un esquema, resumen de en 5 bullets, cuál era la visión anterior y cuál es la visión nueva, eso ayudaría y podríamos mandar esos resúmenes por WhatsApp. Por ejemplo, hay que estar tocando a nuestra gente con TikTok, con WhatsApp, con Facebook. En fin, recordarles que la UCEM está ahí para conducirlos, para orientarlos y el seguimiento. Yo me quedo con una frase que uno de mis compañeros dijo. Primero viene la formación y luego viene el seguimiento. En formación estamos bien porque tenemos sólidos contenidos. Lo que nos anda fallando un poco es el seguimiento y bajar a cuestiones concretas. Con eso termino, gracias. Pues te agradezco mucho, Mario, y les comento, Norma, Pau, Adrián, y bueno, todos los que tienen la mano levantada, pues ustedes saben que hemos estado corriendo toda la tarde, quisiéramos durar más tiempo, pero bueno, sabemos que es pesado también para ustedes. Entonces, ya con esto vamos terminando. Lo que sigue es que, miren, les voy a platicar qué va a suceder la próxima sesión para que se emocionen, no falten, pues hagan todo lo posible por estar. Y también para ello, ahorita, pues vamos a hacer, van a entrar a un enlace para que nos digan quiénes pueden confirmar su presencia física o su o virtual, ¿verdad? Porque va a ser
en UP Mixcoac. No es en el mismo lugar de la vez anterior, ahora va a ser en Mixcoac. Eso es muy importante que lo consideren. También los que vayan a acudir presencialmente, se les va a proporcionar un protocolo de sanidad para que puedan entrar a la universidad. Otro tema también importante es que van a tener que pagar el estacionamiento, creo que es de 40 pesos por toda la tarde, pero bueno, esas son indicaciones que sí tienen que considerar, y ahí ya se les puso una pequeña encuesta para que decidan si va a ser la quinta sesión, va a ser por vía Zoom o va a ser presencial. Por favor, para que la contesten. Listo, ya tenemos las respuestas. Muy amable, Ale, gracias. Y bueno, la siguiente participación de ustedes, pues es obviamente en la evaluación que hacen de todas las sesiones. Por favor, esto es bien importante que participen también, entonces para que la vayan realizando. Y luego les voy a platicar cuáles son los temas que vamos a ver en la siguiente sesión. Ya tienen la liga en el chat para que puedan responder la evaluación del día de hoy. Perdón, me está mandando una genérica, no me manda la de nosotros. Voy a volverlo a intentar, pero no me abrió. Va, un segundo intento. Nancy, si me pudieras mandar un mensaje directo. Ah, ya. ¿Ya te abrió? Sí, perfecto. Muchas gracias. Listo, Silvia. Gracias. Bueno, pues miren, les platico. Van a en la próxima sesión, que ya va a ser la última, presencial y virtual, que les repito, va a ser en Mixcoac, UP Mixcoac. Pues vamos a poder escuchar a la doctora Mónica Villarreal con la estructura pedagógica y didáctica. Ahí van a trabajar en un taller del desarrollo de secuencias didácticas. Van a tener suficiente tiempo, no van a andar corriendo, les van a dar hasta una hora para que se pongan a trabajar ahí va a ser un trabajo personal, pero van a tener el apoyo, obviamente, para que lo puedan desarrollar. Vamos a tener también la presentación de los resultados de las evaluaciones nacionales. Esto es muy interesante porque vamos a ver cómo los evalúan a los expositores a través de los difosos anteriores para que ustedes conozcan cuáles son las opiniones. También vamos a tener una ponencia magistral, el empresario del futuro, con el presidente de la Junta de Gobierno del Sistema UP y PADE, el doctor José Antonio Lozano Díez. Y pues vamos a tener las conclusiones y el cierre del encuentro con Carlos Latorre y también con Eugenio Cárdenas, que es nuestro presidente nacional de USEM. En realidad, pues nos gustaría mucho que asistieran, que no se pierdan esta última sesión, que es nuestro cierre. Va a estar, pues aparte, ahí les vamos a platicar. Yo sé que ustedes tienen dudas de qué es lo que sigue, pues ahí se les va a platicar qué es lo que sigue después de estas 5 sesiones. Así que pues contamos con la asistencia de todos ustedes. No falten, ya han hecho mucho esfuerzo en estas 4, pues hagan el último con esta quinta. Y pues ya para, yo me despido para terminar ya la sesión de hoy. Le voy a pedir a Carlos que nos dé el cierre oficial de esta 4ª sesión. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Silvia. Pues sí, estuvo
súper intensa la sesión con un montón de información. Toda ella, como se los dije en un principio, pues para movernos el tapete, para sacudirnos y a manera de hacerlo muy breve, y aunque sea un poco injusto lo que voy a hacer, por toda la riqueza de lo que se comentó. Y quisiera además puntualizar unas cosas. Por parte del gobierno de Libertades que nos dio el doctor Alberto Vargas, me pareció sumamente interesante todo lo que presentó al hablar de los diferentes tipos de libertad, haciendo mucho énfasis en esta libertad cristiana, esta libertad en la que no hay exclusiones, no hay excluidos, donde nos tenemos que desaferrarnos de uno mismo y participar de esta capacidad de donar y de darnos a los demás. Algo que me quedo de lo que comentó Alberto es la obligación que tenemos en la empresa de crecer hacia afuera, pero también crecer hacia adentro. Después, en la parte del doctor Luis Aguilar Villanueva, también fundamental esto de los factores exógenos de las IES, y haciendo el doctor Aguilar mucho énfasis en que el primer punto de partida es que tenemos que reconocer nuestra insuficiencia. Y por otro lado, terminó su plática diciendo que lo ideal es lograr esta gobernanza por subsidiariedad, que es lo que los tiempos actuales exigen, pero sobre todo las implicaciones que tiene para el empresario o la empresaria. Un empresario que sea respetuoso de la legalidad, que tenga fines e intereses claros, que sea independiente del gobierno, esto es fundamental, que sea un empresario informado y que tenga conocimiento, y que sea un empresario que tenga esta capacidad de organizarse y formar parte de otros organismos. Luego el padre Álvaro Lozano, de manera magistral, nos explicó esta metodología del ver, juzgar y actuar, partiendo del ver con esta mirada de la realidad, pero con los pies en la tierra y este acompañamiento. El juzgar es esta capacidad de ver con ojos de misericordia y estar, usando la analogía del buey, recalculando rutas todo el tiempo. Y finalmente, este actuar, que es poco a poco, que va siendo progresivo, y hacía mucho énfasis el padre Álvaro en tener esta paciencia y perseverancia. Después Lucía nos hizo un análisis importantísimo de estas características que tienen los líderes en las organizaciones, y al final concluía con que nuestra obligación o nuestro propósito como expositores en el CUFOSO es despertar este liderazgo para que se pueda transformar la empresa y a partir de ahí la sociedad. Y finalmente, pues, la participación de Pepe Medina Mora, que fue muy puntual, muy clara, hablándonos de esta visión hacia adentro y hacia afuera de la empresa, de tener que generar, por un lado, valor económico hacia afuera, pero también valor económico hacia adentro, pero también generar un valor social hacia adentro y hacia afuera de la empresa, y muy relacionado también con lo que hablaba Luis Aguilar de esta gobernanza con subsidiariedad, donde no nos podemos sustraer desde la empresa de todo lo que está pasando alrededor y todo lo que ocurre en la comunidad donde estamos, en la ciudad donde estamos, en el estado, en el país donde nos estamos desenvolviendo. Pues creo que fue una gran sesión. Te felicito, Silvia, por la conducción, aunque en algún momento nos colgamos un poco de tiempo, pero creo que lo hiciste muy bien. Muchas felicidades. Estamos terminando puntualmente a las 7 de la noche para vernos de manera presencial el próximo lunes, los que puedan, y de manera virtual el resto de las personas que no se puedan conectar. Creo que nos llevamos muchísima tarea de la que veníamos pensando que íbamos a tener, pues ahora tenemos un montón de cosas más. Muchas gracias a todos. Y gracias a USEM Chihuahua por haber coordinado esta espléndida sesión. Gracias, buenas noches. Sesión. Luego, gracias a todos. Saludos. Gracias. 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 Buenas tardes. Saludos. Noches. Bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Igualmente. Gracias. See you later. Contesten sus encuestas, los que faltaron. No sé si pueden subir el link otra vez, por favor.